6 y media llega la primera semifinal entre Italia y Austria. Y a las 8, segunda semifinal, Italia-España. Thank you.
allí. Y recordamos, 6:30, primera semifinal de este Beach Pro Tour entre Italia y Austria. 8, segunda semifinal entre Italia y España. Thank you.
Thank you.
gentlemen, welcome to the main event. Presentación del partido y empezamos con el árbitro principal, Fabio Ancora, de España. Y con lo segundo, Bruno Correa, de España. Y ahí vamos. Valentina Gotardi, 1,84 de Módena, que recién hace un añito está. Ahí la vemos, joven. Y ahí va Marta con su número 2 a cuestas. Espectacular, Marta Menegatti. No los va a dejar indiferentes el juego de Marta. Les aviso, porque tienen mucha experiencia en esto. Estuvo rankeada cuarta del mundo con su pareja hace ya muchos años y siempre sigue. Y ahí vemos a la número 1, Dorina Klinger. Y ahí su hermana, fenomenal, Ronia Klinger. Ambas jugadoras también jugando en Estados Unidos, esto que se lleva mucho de las becas por deporte para la Universidad de Florida International.
ahí las vemos. Una juega de central, imaginen cuál. La otra juega de atacante lateral en pista. Pero bueno, también juegan vóley playa para la universidad. Ahí se dispone. Entonces tenemos a la derecha a las italianas, a la izquierda de la pantalla a las austríacas. Estamos aquí en Madrid, 34 grados tenemos. Viento, ligera brisa, las banderas no se mueven mucho, no nos dan. Y ahí dan las órdenes los colegiados para que inicie esta primera semifinal. Vamos con el saque ahí de Marta. Saque flot sobre Dorina. Y la misma Dorina, se le escapa el ataque, se le escapa la primera pelota. Punto para las italianas. Bueno, empezaron bien las italianas con un fallo del rival. Cómodas. Ahí tenemos Italia el saque. Muy bien. Muy bien, ahí lo tenemos a Angelito Saura con los comentarios también de en pista. De nuevo, repite la estrategia. Le juega el segundo toque, pelotazo de una de las hermanitas de Ronja Klinger, la misma que tiene. Y ahí le suelta una diagonal, diagonal cortita. Ronja Klinger. Se lleva el punto las austríacas que se preparan para el saque. Buena música nos acompaña. Ronja Klinger. Saque flot. Toca red. Lo salva Valen Gotardi. Y nada que hacer. No la pueden devolver. Festejan, festejan las austríacas. Bueno, seguimos. 2-1 para las austríacas. Se repusieron ese error inicial. Saquecito. De nuevo, misma estrategia, ¿eh? Y rompe, 1,84 m para Valen Gotardi. Es, digamos, la atacante de la pareja, pero es la menos experimentada. Se va el saque, esta joven jugadora que hace un año recién está jugando, digamos, con asiduidad. Lleva el 1. De nuevo, la estrategia la repiten. Al segundo, al clinch, le lee muy bien Marta. Le lee muy bien que le iba a pasar el segundo toque. Dijo, por aquí no pasa nadie. Le puso un muro. Nada que hacer, o sí, mucho que hacer, pero muy bien bloqueado. Fenomenal. Sigue Italia el saque. Cambiaron, fueron sobre la otra. Le sueltan y se eleva. Otro error, otro puntito regalado por parte de las austríacas. 4-2. Ahí vamos, fíjense, le soltó la red y se le va muy largo. Bueno, Valen Gotardi el saque. La chica de Módena. Ahí se hace buen aceite balsámico, ¿no? Saque de sobre Dorina. Recepción separada. O sea, al segundo toque, pinchito. Marta le coloca. Reconstruyen las chicas. Y qué bloqueo de la joven Valentina Gotardi. Y como tenemos, son 7 puntos la sumatoria, 5-2, cambian de lado. Recuérdelo, esto cuando ustedes van a la playa, para que el de frente no siempre tenga el lado bueno, a los 7, recuerden, porque usted lo vio por aquí, cambian de lado, sí o sí. 5-2 para Menegatti Gotardi, las favoritas que aquí, por lo menos por ahora, se están haciendo valer. Bueno, entonces ahora tenemos en la derecha de la pantalla a las austríacas y en la izquierda a las italianas. Tenemos a Valentina Gotardi al saque, la jovencita. La joven jugadora de 1,84 m. Saquecito flot sobre Dorina. La misma ataca, por arriba, defiende y al segundo toque Marta consigue el punto con rebote en el bloqueo. Fenomenal, lo festejan 6-2. Vamos, 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 que después queremos ver a las españolas Paula Soria y Sofía González contra otro par de hermanas, Victoria y Reca Orcitos. Queremos verlas, a las chicas de España. Bueno, sigue ahí, Gotardi al saque. De nuevo, la estrategia no cambia y al segundo toque consigue llevarse en el punto las austríacas. Ronja Klinger ahí con su ataque. Fíjense, segundo toque. No se ve en la pantalla, pero creemos que besa la línea un poquito ahí. Dorina el saque.
Muy bien ahí sobre Valentina. Esa es la estrategia. Besa la red y toca, toca la línea por poquito para que Italia consiga un punto más. Fíjense, fíjense. Y besa de a poquito, levanta un poquito de arena, toca la línea y se va Marta Menegatti al saque. Marta que jugó indoor mucho tiempo en un club mítico, ya les contaré. Saque de Marta, saque corto, se abre, genera un poquito de espacio y en la diagonal, qué buena jugada de Ronia Klinger, muy buena jugada. Fíjense, le sacan corto, genera espacio abriéndose y ahí diagonal cortita, le cambia por fuera de hombro, puntito para las austríacas. Se va el saque. Sale por atrás y también le cambia, porque es muy importante en voleibol. Te muestro una cosa y te pego otra. ¿Por qué? Porque lo que vos estás mostrando en ataque, te lo está tomando el bloqueo. Normalmente la defensa se pararía a lo contrario. Pero si encima le cambiás con el cuerpo, ahí seguramente vas a encontrar espacios libres. Se fue la joven Gotardi al saque y por poquito se le escapa. ¿Cómo tenemos el marcador? 8-5. Dorina, esta jugadora que en pista juega de central. Dorina Klinger, ese puesto sacrificado, la central. Saque sobre la joven Gotardi. Y Gotardi al ataque con muñequita, se le queda corto. Ey, qué mezcla de experiencia y juventud la pareja italiana. Se sacan más de una década. Bueno, tenemos tiempo técnico, 8-6. 8-6, van a tomar agua, 34 grados en Madrid. Cómo se tiraba ahí, cómo la veíamos ahí que se tiraba la austríaca en defensa. Cómo se tiraba Ronia, se tira Ronia, se tira Ronia, se tira Ronia, pero la pelota ni pasa a la red. Todo es trabajo y Valentina sigue trabajando. Bueno, acá tenemos a la derecha a las italianas y a la izquierda a las austríacas. Saque, que la estrategia está clarísima. Toquecito largo por fuera del bloqueo. Consigue pasar a Austria y vuelve Valentina Gotardi al ataque. Y vuelve a buscar ese lado y toca bloqueo. Y punto para Australia. Recordemos que estamos aquí en el Volleyball Beach Pro Tour 2022. En el complejo deportivo. Perdón. Complejo deportivo Puerta de Hierro. Y ahí cómo se la jugó el segundo toque. De frente a donde iba a enviar el balón. Punto para las austríacas. Fíjense, saque de Dorina y Ronia de frente. Lo está mostrando. Ese es siempre como el tema en beach volley. Bueno, ¿eh? ¿Y cómo se acercaron en el marcador? 9-8. ¿Cómo se acerca Austria en el marcador? Bueno, a ver, seguimos viendo este espectáculo. Se acomoda la gorra, porque es fundamental que la gorra, el cabello, no te molesten. Y Volvo y le da el balón. Y ahí la tenemos. Ronia Klinger. A su saque flot sobre Valentina Gotardi. Estrategia clarísima. Le sale por atrás a Marta y le juega con rosca. Pero ahí teníamos a la defensa. Recupera el balón Austria con muñequita a la diagonal corta. Espectacular. Le cruza la muñequita Ronia Klinger. Y ojo, tenemos paridad en el marcador. 9-9. Nada que hacer para Marta Menegatti. Muy contentas ahí. Y ahora sí tenemos tiempo técnico. Piden el tiempo, las hermanitas se saludan. Imagínate, jugar con tu hermana. Más divertido que eso, imposible. Time out. Bueno, entonces, estamos en el tercer nivel de beach volleyball, ¿ok? Tenemos los elite, los torneos elite. Después tenemos los torneos challenge. Y ahora estamos en los torneos future, aquí de Madrid. El campeón, los mega, las 10 mejores parejas se juntan en las finals. Las 10 mejores parejas a final de temporada, que todavía no se sabe dónde va a ser. Todavía no está claro, pero cuando tenga lo vamos a tener por aquí, por este mismo sitio. Marta y su pareja vienen, decíamos, de Tlaxcala, de México y de Itapema. Donde hicieron un puesto 33 y un 19. Fenomenal. Bueno, y tenemos acá a Dorina y a Ronia Klinger, que también que juegan o que jugaron en Estados Unidos. Ronia todavía sigue jugando. Juegan a nivel universitario con estas becas por deporte. Y también, obviamente, se dedican, como las vemos
tenemos acá al Volleyball Beach Pro Tour. Espectacular. Tenemos 34 grados en Madrid. Tiempo muerto y Australia y Austria se va el saque. Saque sobre Marta y Ace. Uy, esto es sorprendente que a Marta le hagan un... ahí, que no la pueda controlar tan bien. Buen saque de esta jugadora que juega de receptor atacante en el indoor. Se prepara de nuevo. Seguirá de nuevo sobre Marta. Le buscará a Valentina. A Valentina le busca. Recepción no perfecta, pero bien. ¡Y qué sablazo sacó! Este es el potencial que ve su compañera, supongo, para elegirla como pareja de baile en el beach volleyball. Fíjense el latigazo que saca. ¡Pum! Directo. Pero bueno, no solo de físico claramente se vive en este deporte. Hay que saber hacer muchas más cosas. Ahí se va. La misma, el saque lo deja en la red. Lo deja en la red. Tenemos múltiplo de 7, 21, cambio de lado. ¿Qué cuerda es esto? ¿Cuando van a la playa? No, 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 no. Que yo vi que Delfina Ferrer me contó en el Beach Volleyball Pro Tour que cada 7 puntos tenemos que cambiar de lado. Porque el sol, la sombra, el aire. Claro que sí. Bueno, a ver, tomando un poquito de agua, porque la verdad que ahí tenemos a la gente de Madrid. Seguramente van a venir, van a avasallar esto en el siguiente partido. ¿Que tiene a quién? A Paula Soria y a Sofi González. Claro que sí. Contra otro par de hermanitas. Victoria y Reca Orsitos. Bueno, ahí que se estarán diciendo. Las austríacas tienen que estar contentas, ¿eh? Van un punto arriba contra las favoritas. Están con su estrategia ahí de saque a Gotardi. Italia está haciendo muchos errores, claramente. Muchos de la mano de la joven Valentina Gotardi. Y bueno, a Marta se le un balón de recepción. Ahí las vemos, se van, se preparan. Las austríacas para sacar. Le toca a la hermana más grande, a Dorina. Dorina Klinger. Que se va el saque, esta que juega de central en pista. Se va el saque. Sobre Valentina, le sale por detrás a la colocadora, la toca, el bloqueo, sí, la toca, pero no, el árbitro dijo que no, no hay toque, bueno, me habré equivocado. Muy difícil ser árbitro, hay muchas decisiones que tomar. 2 puntos arriba para las austríacas. ¿Quién estará en la final de mañana? ¿Quién estará en esa final? Las 4 jugadoras, las 2 parejas quieren estar. Se va Marta con el ataque. Cuánta calidad en ese toque. Cuánta muñequita cruzada. La defensa estaba en el otro lado, claramente. Entre muñequita y un poquito de cuerpo al final. Marta consigue el punto. 11-12. Se prepara el saque. Y a ver sobre qué hermana va. Sobre la más bajita, sobre la más alta, la más joven, la más mayor. Sobre la más mayor fue el saque. Doringa. Y buena estrategia la elegida por las italianas ahí. La deja en la red. Ya era hora que Austria tuviera algún punto en contra, de alguna manera, algún error que las penalizara. Porque hasta ahora solo los errores estaban viniendo del lado de Italia. 12 iguales. Se prepara. Esta jugadora que estuvo en 2 Juegos Olímpicos. Dorina ahí. Y buen bloqueo de Valen Gotardi. La pasa al segundo toque. Recupera a Marta. Le coloca a Valentina. Y va Marta Menegatti con muñequita. La recupera. Había soltado la red. Va Dorina. Chiquitito y sin punto. Lo festeja con el puño. Con el puño derecho fuerte. Dorina Klinger. Fíjense ahí. Muñequita Tiki. Les cae adelante a las jugadoras. Mía, tuya. No es de nadie. Se va. Ronia Klinger. Se prepara el saque. Suponemos que sobre Valentina Gotardi. A ver. Claro que sí. Y ahí va Marta con la colocación. Le pelea el clinch. Lo vuelve a tener Italia, pero esta vez con Marta. Marta mete muñequita. Toca Dorina, sale. Punto para las italianas. ¿Quién estará mañana en la final? ¿Quién quieren ustedes en casa que esté mañana en la final? Yo no sé, pero quiero que esté Paula Soria y Sofi González seguro. Quiero que estén las españolas en esa final. Este Beach Pro Tour que se juega en Madrid. Saque sobre Dorina. Y Dorina la juega largo. No había nada. Muy bien ese cambio. Nada. Si toca tierra, si toca arena directo y no había nadie. La elección, la resolución del problema fue muy buena. Bueno, ahí se va. La hermana más grande del saque. La que acaba de hacer el punto. Dorina Klinger. 14-13 para las austríacas.
De nuevo, Gotardi recibe, Marta le coloca, ese es el codo, le pega y un sablazo. Cuando elige, mi sensación es que cuando Gotardi toma la, resuelve el problema es, tengo un bloqueo, el bloqueo me está tomando esto, fíjate, el bloqueo le tomó para el otro lado, y ella cruzó un poquito el brazo, cuando decide eso, es un sablazo, físicamente es un portento esta chica de 1,84 m, es jovencita, hace un año que está girando, digamos, profesionalmente por las pistas de vole playa. Y por el lado su compañera que primero jugó muchísimos años pista en el Teodora Ravenna, que es un mítico club italiano, ha jugado B1 y B2, que ya tienen muchísimo nivel, estuvo en Juegos Olímpicos, fue campeona europea de pista. Lo de Marta Menegatti es brutal. Cruza el ataque ahí las austríacas. Dorina lo cruza. Dorina Cringe se abraza con su hermana, con su sister. Se abrazan ahí porque están arriba. Mirá cómo le cruza el ataque. Muy buen ataque de Dorina Klinger. Y se va la Peque. Se va la Peque. La Peque de la familia. Ahora se decide sacar la potencia. Muy buen saque. Toca Marta. Sale. Punto para Austria. Austria. 16-14. Están muy contentas las hermanitas. Claro que sí. La número 2. Al saque. Se prepara de nuevo. Se toma ahí. Concentra. Tin, 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 tin. Le pega de nuevo, toca red, alcanza a tocar, pero no logran pasar las italianas. Les empieza a salir todas las austríacas. Varios saques ya besaron la red y pasaron. Pero la suerte hay que buscarla. Así que acá hay entrenamiento, hay mucho entrenamiento. Claro que sí. De nuevo, y ahora mira, te hago el cortito. Otra vez toca red, sale, casi que te amago, te hace Gotardi. Y la toca Marta, la tiene en las austríacas. Al segundo toque también. Le queda, pasa y lo vuelven a ganar las austríacas. Que lo celebra la hermana grande. Claro que sí, con el puño cerrado. Pampera para arriba. Claro que sí. Vamos ahí. Klinger pequeña al saque. Entre las dos recibe Marta, que se abre un pelín, consigue abrirse un pelín, le juega la diagonal, la defiende sin problema, genera espacio la pequeña, buena defensa. ¿Y qué pasó? No, toque de red, punto para Italia. Y consigue por fin frenar esta racha Italia, porque las austríacas están con todo. Y mientras escuchamos a Madonna de fondo, claro que sí. Exactamente, pueden sentir la potencia aquí. Saca Italia sobre Dorina Klinger, le sale por detrás, perdón, sobre Reca. Pero Reca la pone ahí en la línea larga. Y toman aire, hay que tomar aire, porque la arena te revienta las piernas, te deja sin aire y el calor ni te cuento. Pero estás haciendo tu pasión, estás jugando a tu pasión, voleibol, beach voleibol. Se va el saque, una de las hermanitas. A ver, ¿a cuál le toca? Le toca la jugada de central, Dorina Klinger. Estas que juegan en Florida, encima de Miami a Madrid, lo más lindo. Saque sobre Valentina Gotardi, la estrategia no cambia, le pega y sablazó, lo que he dicho. La defensa le había tomado el otro lado y ella la cruzó con el brazo. Ese cruce lo tiene muy bueno la joven jugadora de Módena. Fíjense el brazo cómo lo cruza. Tiki, ese cruce de brazo no es fácil. Aparte es un brazo largo en ese sentido. Bueno, 19-16 para Austria. 35, múltiplo de 7. Hagan la cuenta, si es múltiplo de 7 cambiamos. 7 por 5, 35, claro que sí. Cambio de lado, aprovechan para tomar agua. Se dan ahí la estrategia y tienen el agua escondidita. Siguen de paso. Se miran acá. Trabajo psicológico, claramente. Y se va Marta. Esta campeona de los Juegos del Mediterráneo del 2013. Campeona europea en el 2011. Le muestra la pelota. Con esta, saque flot sobre Dorina. La misma al saque. Hay bloqueo. No sé si hay bloqueo o directamente no pasó, pero bueno, Italia se lleva el punto. 17-19. Pareciera que la emoción fluye por parte de las austríacas y las italianas, raramente, están un poco más frías. Pero bueno, de un lado son hermanas, entonces creo que también eso genera un poquito. Saque sobre, ahora sobre Reca. Le coloca a la hermana más grande. Lo cruza la diagonal y se le escapa, y ojo al piojo.
porque estamos 18-19. Parece que Italia estuviera más lejos, pero en realidad está ahí en el marcador. Pero la química de jugar con tu hermana, creo que a veces te da un extra. Y por otro lado tenemos una diferencia casi de 10 años, te diría. Bien, Reca recibe, le coloca a Dorina, le pincha largo, entra, nada que hacer para la defensa. Claro que sí, falta el hermano pequeño, tiene un hermano pequeño. ¿Será el ball boy? ¿Quién será? Fíjese ahí, por encima del bloqueo largo, Tiki. La defensa estaba totalmente rendida, la diagonal 20-18, tienen punto para set, va Reca el saque. Ronia. Segundo toque, qué bueno, qué lindo lo que hizo Marta Menegatti ahí, espectacular. Al segundo toque, por fuera del hombro, se la jugó, salvó el primer set ball. Fíjense, aquí en la repetición, Tiki, espectacular. Saque de Gotardi y ace, no, uy, acá hay discusión, pero qué difícil. Ustedes en casa, ¿qué vieron? Klinger, las austríacas se llevaron. Justito. Igual queremos challenge, como tenemos en otras ligas. A tomar agua, a refrescarse. ¿Mañana qué tenemos? Mañana tenemos la final de este Madrid Beach Pro Tour 2022, torneo de categoría Future. Recordemos que antes había fútbol y había estrellas para los torneos. Hoy hay tres categorías. La categoría Elite, la Challenge y la Future. Espectacular. Y mañana tenemos la gran final. ¿Que va a salir de quién? De una de estas dos parejas y de la pareja de otras hermanas, que a veces se me confunden los nombres. Victoria y Reca Orcitos. ¿Contra quién? Contra Paula Soria y Sofía González. Que si queremos que las españolas estén en la final. Que las queremos que las españolas venzan esa semifinal. Pero primero hay que jugarla. Y esto no es fácil. Primero hay que jugar, desafiar. Menegatti al saque sobre Dorina, le coloca a su hermana, le pincha al fondo, pero ahí estaba Marta, le sale, bueno, no sería por detrás, de frente ahí Marta, toca bloqueo, punto para las italianas, salen con todo, quieren tiebreak, claro que sí. ¿A quién vencieron a las italianas? A las alemanas. Los cuartos, 2-0 a las alemanas, en 11 y en 17, 21. Mientras que las austríacas vencieron a las neerlandesas, holandesas, también por 2-0. Ahí tenemos a Dorina Klinger. Se la juega el primer toque. Fíjate cómo le empujó la pelota. Estuvo lista. La tienen de nuevo. Bloqueo de Valen Gotardi. Y tenemos 3-0 para Italia. Es que queremos más beach volleyball. Fíjense ahí, Tiki, toquecito, pero se la baja. Es que 1.84 son brazos y con bracitos largos es tiempito ahí arriba. Marta Menegatti al saque. Lo mira, lo estudia, pero ya lo saben, la estrategia ya se conoce claramente. Le juega, ¿a quién? A la más grande, a Dorina. Le coloca a su hermana, le ataca largo. ¡Uy! Casi. Pero no pueden. La tocó una, la tocó la otra. Había que pasarla, no llegaron a pasarla. Primer punto en este set para las austríacas. Se va la misma Dorina Klinger al saque. Aquí tenemos a las hermanitas austríacas. Dándolo todo. Saquecito sobre Gotardi. Y
y hay bloqueo, hay bloqueo, hay bloqueo, lo celebra, lo grita. Mirá las austríacas, cómo ponen ahí la pasión. Se nota que obviamente hay química, juegas con tu hermana. A ver, ahí el bloqueo. Sí, sí, le hizo un in your face, en su cara. Valen Gotardi recibe. Por detrás, se la juega también, se la cambia. Qué importante es resolver los problemas en el volei. La mira de frente, tiene de frente el bloqueo, lo tiene que sacar de su trayectoria. Espectacular, la defensa estaba tirada para otro lado. Tiene mucho esta chica, es joven, pero tiene mucho. Gotardi al saque. Ahí le marca las famosas señas del beach volley, ya diremos. Dorina le juega largo, nada. ¿Qué son esas señas? Generalmente es la dirección que va a tomar el bloqueo. Te tomo uno, la línea, dos, la diagonal. Y tenemos múltiplos, sí, tenemos múltiplos de 7. 4, 3, 4 más 3 son 7. Cambiamos de lado. Te lo repito, vas a la playa en el verano. Estás jugando, son 700 de un lado contra otros 700. Suman 7 puntos, cambiamos. Porque te daba el sol de frente, porque el viento no estaba a favor. Le cambias al señor, al amigo, a la amiga. Así todo el mundo tiene las mismas condiciones meteorológicas. Ahora tenemos a la izquierda de la pantalla las italianas y a la derecha las austríacas. Saque sobre Valen. Le coloca segundo toque, Menegatti, nada que hacer ahí. Sámico de Módena, claro que sí. Saque sobre Dorina Klinger. Toquecito, le había soltado la red Gotardi. Va ahí Menegatti. Qué lindo lo que hizo. Casi cayéndose, le mete muñeca y se la saca la paralela Gotardi. Fíjense, fíjense. Casi que me cae y te la cambió Tiki porque la otra le soltó el bloqueo. Entonces lo vio por encima de Tiki de la defensa. 7-4, tendremos tiebreak. Hermoso sería tener tiebreak. Gotardi recibió Dorina, se la juegan, tienen la oportunidad y va. Oh, qué sablazo le Pro Tour 2022 de Madrid, este torneo Future. ¿Quién estará mañana en la final?
A ver, saque de Valentina sobre Dorina. Dorina se va al ataque, toca, bloqueo. Al primer toque Marta pasa el balón. La tenemos ahí y no consiguen pasar el balón. Punto de las italianas, 9-4. Fíjense la chispa, la experiencia de ver lugares, ver situaciones donde otras no las ven de Marta Menegatti. No pasa, no toca nada, nada. Niente, niente. Saque, al saque Valentina Gotardi. Te la muestro, le pego flotadito sobre Dorina. La estrategia está clara, de los dos lados. Dorina cruza el ataque, muy buen ataque, no consigue ahí tirarse, le había leído otra trayectoria. La jugadora italiana se abraza, 9-5, que tenemos 14, cambio de lado, claro que sí. Le había soltado el bloqueo Valentina. Y lo festejan con el puño cerrado las austríacas. Un poquito de agua también, ¿no? Y sí, 34 grados, imagínense. Ahí vamos. ¿Qué son esas medias que lleva? Suponemos que son estas medias para los descansos, ¿no? Para que relaje un poco las piernas. Ya nos conta, ya nos... les prometo que les tendré la información después, seguro que sí. Marta Menegatti le coloca a Valentina Gotardi. La mete justo, había salido por detrás la atacante. 10-5 para Italia. Fíjense, ¿con cuánta mano mete ese balón? Sí, besa la línea, claro que sí. Se va la de Robigo, del Veneto, la italiana. Menegatti al saque. Dorina recibe, le coloca a su hermana. Con muñeca consigue defender. Italia, qué buena, cómo se estiró la hermana pequeña. El segundo toque, pegan ahí el free este alto. Recibe el segundo toque. Ay, qué penita, pero qué bien Austria. Garra, corazón, puño apretado de las austríacas. Qué defensa había sacado la hermana pequeña. Lo quisieron hacer el segundo toque y se la comió cruda Dorina Klinger a Valentina Gotardi. Bueno, y ahora 16. Siguen este set tranquilamente las italianas. Se va la hermana grande al saque, Dorina Klinger. Vamos, vamos. Le saca, el guión no cambió, a Valen Gotardi, le coloca a Marta. Opa, le defiende Ronia. Y Ronia cruzadita donde no hay nadie. Sí, 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 no. Que no, que salió, que el punto es para Italia, que el árbitro lo tiene ahí en sus pies. Se la cruza, estaba buena la cruzadita, por nada de nada. Creo que si ponemos un poquito más de arena ahí, quizás toca la línea. No lo sabemos. Valen Gotardi saque. 1.84. Hace un añito que no había jugando. Y sí, tenemos punto, 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 punto. 12, 11, no, perdón, 12, 6. 12, 6. La número uno de la pareja, acá le marco. Mira, te marco esta. Pero después cuando estás en el aire, al final las cosas cambian. Las jugadoras pueden hacer, entonces, con tanto, con tanta marca, quizás cambia. Toca bloqueo, rompe bloqueo. La hermana pequeña y punto para Austria. Se queja de algo, algo que no le gustó a la joven. Marta va ahí, defiende a su compañera. 12-7. Desconozco qué pasó ahí. ¿Qué estará pidiendo? ¿Toque de red? ¿Me lo gritó en la cara? No sabemos. Mientras la hermana pequeña, Ronia Klinger, se prepara. Saque sobre Gotardi. Al segundo toque, Marta la revienta. Nada que hacer. Y medio que lo gritó en la cara, ¿eh? Acá hay pica, acá hay pica. 13-7. Pero bueno, reconocemos todas las veces que se van enfrentando en todos los torneos. Bueno, se va Marta al saque. 13-7. Vamos a este torneo. Madrid. Vamos, Madrid. Vamos aquí en el complejo Puerta de Hierro. Saque sobre Dorina. Le va a jugar el segundo toque. Le amaga. Va Dorina la mete, la festeja. Puño apretado. Ahí va. Punto para las austríacas. Se lo cruza, lo festeja. De nuevo ese puño derecho. 13-8. Tiempo técnico. A charlar un poquito. La estrategia está clara, pero bueno, cómo manejamos las emociones, hidratarse. Cómo reaccionamos o no reaccionamos para poner toda la energía en el mismo sitio. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos luego? Luego tenemos la segunda semifinal.
¿A quién tenemos? Tenemos a otro par de hermanitas, Victoria y Reca Orsitor. Otras hermanitas italianas. ¿Contra quién? Contra las locales. Contra Paula Soria y Sofi González. Para aquí, en esta pista, que no lo dijimos, ¿cómo se llama esta pista? Elsa Vaquerizo. Elsa y Lili es sinónimo de volei playa en España. Como Herrera Gaviria, que los vimos la semana pasada también. Pero esta pista, la de la majariega, la chica de majada onda, Elsa Vaquerizo. Así se llama esta pista. ¿Dónde jugás? En el juego, en la Elsa Vaquerizo. Espectacular. Elsa y Lili, que tantas alegrías dieron al beach volley en España. Referencias. Ahí están charlando las hermanas. Tú puedes, tú puedes. 13-8. Por ahora, Gotardi y Meneghetti. Ahí así le mete las manos, sí, hasta el cuello, le dice la hermana pequeña. Ahí va Dorina. Saque sobre, la misma, Valentina Gotardi, coloca, le saca por atrás, muñequita, la toca, qué bien, cómo defiende la pequeña de las hermanas a la diagonal. Puntazo de las austríacas, qué defensa sacó Ronia. Fíjense cómo se estira, cómo se estira. ¡Póquete! Por si las dudas, si entraba, salía. Y también cómo de, ahí cómo cierra, se le cerró muy corta, no estaría Marta ahí. Bueno. Saque cortito, Valen Gotardi, recepción separada, muñequita a la larga, qué bien Ronia, cómo la lee. Y ahí a la diagonal se estira Marta, va Valentina con la colocación, pincho largo, espectacular. Y se arroja porque no había nada que hacer, porque esta jugadora experimentada, que tuvo, retuvo y se ríe, claro, cómo te vas a reír. Si la solución al problema que encontró Marta Menegatti fue brutal. ¿Sabe que tiene ella? Pincho largo, te la pincho, ¡pum! Largo. Y lo disfrutan las austríacas, claro que sí, se va Valen Gotardi al saque. ¡Viva el volei! Entró, claro que sí. Queremos tiebreak. Se lo festejan, se lo celebran. Vamos todos en casa también. Vamos todos. ¡Uy! Bueno, 14-9, 15-9. Saque sobre Dorina Klinger. Le coloca a su hermana. Le soltaron la red. Consigue Valen. Llega con lo que puede. Y de antebrazos. De antebrazos hace el punto Italia con defensa. Ahora sí se celebran, se abrazan, se tocan, claro que sí. Cómo nos gusta el beach volley. Nos gusta el volley, claro que sí. De antebrazo, punto. Complicado para las austríacas resolver esa situación. Se la agotan de 16-9. A 5 puntos de forzar el tie de las italianas. Bueno, ahí tenemos a la pequeña que recibe, le sale por detrás, le toca. Marta consigue levantar ese balón y lo tiene Marta. Claro que sí. Suelta el sablazo a la diagonal cuando la defensa se había ido a la línea. Puntuación. 17-9 a 4 de tiebreak. Vamos, vamos. Sigue Gotardi al saque. 1.84 para la de Módena, que hace un añito está desfilando por las pistas. Imagínense, hace un añito. Gotardi al saque. Adentro, entre las dos. Claro que sí. Claro que sí. De nuevo, se abrazan. Sí, lo celebran. Pide bola, me tengo que preparar. 18-9, las duplican en el marcador. Pero, siempre un pero, todo puede pasar. Le muestra el balón, ¿dónde lo busca? Entre las dos, pero recibe Dorina. Se acelera Dorina a la diagonal. Buen ataque de Dorina. También, no está muerto. ¿Quién pelea? Claro que sí. 28, múltiplo de 7. La tabla del 7 me la aprendí para el beach volley. Ah, mira, por el lado izquierdo de la mano del bloqueo le jugó la pelota. Acomodan las líneas mientras, ahí los vemos a los chicos. Fenomenal. 7 por 4, 28, claro que sí. Y ahora del lado izquierdo de la pantalla, las austríacas, del lado derecho tenemos a las italianas. ¿Quién estará mañana en la final? Chan, chan, chan. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? No sé, pero el que sea será un justo o unas justas vencedoras. ¡Ay, qué le cobró! ¡Ay, qué le cobró! ¡Claro, que le cobró doble toque! Se lamentan. Todavía tenemos renta.
puntito que sube al marcador. Exactamente, punto que sube al marcador de las austríacas. 18-10, no está muerto quien pelea. Austria, vamos. 18-11. Como rápido ahí. 18-11. Va Ronja Klinger. De potencia, fuerte ahí, la agarra Menegatti, va Menegatti al ataque, pinchito, resuelve porque había tocado el bloqueo, claro que sí. Toca bloqueo y sale, le saca bloqueado de alguna manera Menegatti, que tiene mucha experiencia. Hace 15 años que se dedica a esto, de alguna manera, desde un inicio, asiduamente. Jugó pista antes en el Teodoro Ravenna, que es un club de los históricos de Italia. Y ahora consigue un ace. Ni tocan el balón. Ace. 20 a 1 del tiebreak. A 1 del tiebreak. Set point. Punto para set. Habrá otro que difícil que haya dos seguidos. Pero todo puede pasar, ¿no? Dorina recibe el balón. Y la miramos a jugar. Te engaño, salime por atrás, yo te estoy enfrentando donde juego el toque de dedos. 20-12. Mirá con el bloqueo se va la defensa. Oh, sacaron los ojos de lo que estaba pasando. Pillar, experimentada, resolución de problemas. Sacó Austria. Ahí va Valen Gotardi. Y sí. A ver. Dorina, ok. A ver, ahora sí, le sacamos a Dorina, medio que la amaga, y a ver, Dorina, y no la consigue pasar Dorina. Igual así empezó el segundo set. Un punto para las italianas. Y se va Marta al saque. No consigue ni pasar, le busca ahí. Bueno, vamos. Pitch volleyball. Va Marta al saque. Misma estrategia y ahora consigue punto para su lado. Dorina no consigue resolver, que para mí es la palabra clave del deporte, resolver situaciones. Y no batea, pero se va para su lado derecho de la grada. Va Marta al saque, lo mismo. Va la hermana pequeña, la hermana grande a la diagonal. Buena defensa de Marta. Ahí la tira para arriba Gotardi. Qué nivel a la línea, sobre la línea. Marta Menegatti, que pone a su equipo 3-0. Esto todavía no está nada dicho. Fíjense, por encima del bloqueo ahí a la línea. Hermoso. Mirá que Ronja Klinger se estira, pero esa dijo, no, ni estirándome toco este balón. Marta Menegatti al saque. Sobre Dorina, la hermana grande. Le sueltan el bloqueo, le cruzan.
Negati a Gotardi al medio. Saca sobre Valentina Gotardi. La saca por detrás. Marta. Espectacular. ¿Y ahora qué pasó? Ahora te cuento. 4 más 1, 5. En el tiebreak, como es a 15, cambian de lado en el 5 múltiplos de 5. Ahí las tenemos. Bueno, del lado izquierdo de la pantalla las austríacas, del lado derecho las italianas. Espectacular este partido que estamos viendo del voleibol Beach Pro Tour 2022 Madrid Future aquí en el complejo deportivo Puerta de Hierro. Valentina Gotardi al saque. Toca red, besa la red y la consigue Ronia Klinger. Muñequita larga. Tiene mucha mano Ronia Klinger. 4-2. La jugadora, según las grandes fuentes de internet, de 1,77 m. Su hermana, 1,84 m. Bueno, ahí se va, Dorina. La jugadora que jugaba de central. Y aquí está, jugando vole y playa. Sí se puede. Bien, Dorina mira, analiza, está todo bien, tiene esas gafas espejadas. No sabemos si vamos a esquiar o... No, vamos a jugar vole y playa, estas gafas espejadas espectaculares. Está todo bien, todo en orden. Ahora sí, le dan el visto bueno. Y va Dorina sobre Valentina. La recepción separada, arregla con la colocación. Rompe bloqueo, punto para Italia. 5-2. Ahí cómo consigue corregir un poquito la recepción separada que le había dejado su joven compañera. Claro que sí, le marca ahí el bloqueo. Esta es la idea. Después el juego cambia. Y va Menegatti al saque sobre Dorina. La hermana pequeña le coloca. Muñequita toca bloqueo. Vuelve a tener la Austria, le cruza y nada que hacer, la toca y sale Marta Menegatti. Punto para Austria, se meten en el partido poco a poco, 5-3. Que no estamos tan lejos, se abrazan porque están convencidas, porque la sinergia familiar ahí quiere hacer su fuerza. Y se va Ronia. Ronia Klinger. La mira, la mira, la mira al balón, le pega. Toca red, va sobre Valentina, le sale por atrás, le juega rosquita, consigue Ronia defender, lo tiene Ronia, lo tiene Ronia, defiende Marta Menegatti, y va Marta, muñequita, hay bloqueo, juega al segundo toque, toma la decisión, defensa de Ronia, va Ronia con el ataque, la diagonal, Marta la devuelve al primer toque, la tiene Austria, le pincho largo, y... ¿qué pasó? Punto para Austria. Con ese pincho largo. Ahí aplaude a la grada Ronia Klinger, que con su coraje, con su lucha constante, se gana el público de Madrid. Sí, toca, se movió un poquito la línea. Se quita la arena del top, se prepara. Vamos, vamos, la final de mañana, claro que sí. La final es mañana. Si no estás en Madrid, tomate un vuelo, tomate un tren, tomate lo que sea. Vení en parapente, pero no te podés perder la final de este torneo. Ronia al saque sobre Valentina. Consigue que batió home run ahí. Punto para las austríacas. 5-5, múltiplos de 5, cambio de lado. Acordate, cuando vas a la playa este verano, que no te roben el lado bueno. Ah, no, pero no era 7. Sí, corazón, pero estamos en tiebreak, cuando es a 5, cada 5 múltiplos de 5, cambiamos para que las condiciones sean iguales. Se lo piensa. Y 1-1 en set. 5-5 en el tiebreak. ¿Quién se lo lleva? ¿Usted qué piensa? ¿La sinergia de las austríacas, las hermanitas Klinger, o la mezcla de experiencia y juventud de las italianas? A ver qué tal. Saque sobre Marta, a ver si Marta resuelve esta pelota. Le coloca a Valentina Gotardi. Se le queda en la red. Buscó la diagonal corta y no pasó. Punto para Austria. Va Ronia Klinger al saque. Mirá cómo se agacha ahí la hermana. No consigue ahí pasar la pelota a Menegatti. 6-5. ¿Piden un tiempo? Me parece que sí, que piden un tiempito. Habemos tiempo.
Y Marta Menegatti, la jugadora experimentada, te deja un balón en la red, hay que parar. A ver. ¿Quiere una camiseta oficial? ¿Quién quiere una camiseta oficial? Yo quiero que mañana en la final veamos a Paula Soria y Sofi González, que vienen luego en la segunda semifinal. Van con Victoria y Reca Orsito. Vamos, yo quiero ver a las españolas en la final. Decíamos, no estás en Madrid, venite, acércate. Vení en avión, vení en parapente, vení en coche, vení en moto, pero vení, no te podés perder este Volleyball World Beach Pro Tour 2022 Madrid Future, no te lo podés perder. Aquí estamos en Puerta de Hierro, pero ojo, mañana esto explota, explota, ya te lo digo, mirá, la gente se levanta. ¡Claro que sí! ¡Qué ambientazo! ¡Qué ambientazo! ¡Vamos, Madrid! Se abrazan las hermanas. Sí, hermana, te quiero. Dale, usted puede. ¿Qué le estará diciendo la pequeña? Fíjense cómo la pequeña controla ahí la parte emocional. Parroña. Ahí tenemos Valen y Marta Menegatti. Sobre Valentina. Nada nuevo bajo el sol de Madrid. ¡Qué sablazo! Y eso que se le había ido un poquito, la colocación. Sigue sumando, claro que sí. 6-6. A ver, la pelota queda ahí. Es que tiene potencia, tiene calidad Valentina Gotardi. Que se va el saque, que muestra el balón, claro que sí, le saca ese float. Sobre Ronia, cambia. A ver, Ronia, Robia tiene mucha muñeca. Pinchito y nada. Ni la vio Menegatti, dijo, ni me tiro. Y porque esta es la defensora. Digamos un poquito, la que tiene mucha ahí, habilidad, mano, defiende. Tiene un sablazo también, pero no es su marca distintiva. Gotardi. Menegatti le coloca. Muñeca toca y nada. Se tira toca bloqueo, punto para las italianas, 7 iguales. Y ahora, mira quién gana. 1-1 en set. 7-7 en el tiebreak. Marta Menegatti al saque. Al medio, a Dorina. Seguramente a Dorina. Esa fue la tónica de todo el partido hasta ahora. Dorina, separadita. Se la acomoda con la colocación. Y consigue Marta defender y pasar ese balón. Y la tiene de nuevo. Y otra vez la toca. Ay, la toca Marta, la toca Valentina. No consiguen pasarla. Y contentas las austríacas que se ponen uno arriba. 8-7, 15 y cambio de lado. Fíjense cómo le sale ahí por detrás. Y se le cae la visera, pero no importa nada, lo grita con los puños apretados. Claro que sí. Y hay que cambiar de lado. Pero si podemos ralentizar un poco la situación, dijeron las italianas, claro que sí. Uy, qué calor, tomemos, nos chocamos las manos y vamos. Las hermanitas se abrazan, me pegan un poco. Claro que sí, acá, allá. Van ganando las Klinger, 1-0. Hermana pequeña al saque. Ahora de potencia, se vino arriba sobre Menegatti. ¿Resuelve Menegatti? Menegatti seguro que resuelve. ¿Soltó el bloqueo Dorina? ¿Soltó? Claro que sí. Y ahora Valentina hizo lo mismo. La tiene Valentina. ¿Cómo se estira Ronia? Nos encanta Ronia porque se estira, vuela por un lado para el otro. Las dos veces soltaron el bloqueo y consiguieron defender. Quiere decir, fueron buenas decisiones. 8 iguales. Toca bloqueo, se estira la toca y para afuera. Bueno, 8 iguales. Va a sacar Italia. Va a sacar Valen Gotardi. ¿Quién gana? Tiren la moneda. ¿Quién gana? Esto está parejo. Sobre Ronia ahora. Ronia tiene muñeca. A ver qué hace. Y le adivinó, le leyó la intención Marta. Y Marta, Marta, es mucha Marta. La defendió y la cerró. Y la solucionó, decíamos. Fíjense, ahí cómo le cambia. La miró antes. Ni se pudo mover, Ronia. Brutal, Marta. Experiencia. 9-8, qué buen punto te marco. Mira, yo le voy a bloquear la línea esta acá, la línea, pero después al final, cuando la bola está en movimiento, es otra historia. Por atrás le sale Ronia, le juega el cambio. Es que tiene mucha muñeca. Por eso, durante el partido, siempre le ponen a Dorina con el saque. Porque es más predecible. Esta sería como la jugada ahí. Qué muñequita tira ahí. Marta se había ido detrás del bloqueo casi. Dorina al saque.
sobre, sobre, claro, Valen Gotardi, no cambian el guión acá, ¿eh? Y Valen que hace, retoca, bloqueo, rompe todo, rompe, rompe lo que encuentra su, en su frente, 9 iguales, 1-1, perdón, 10-9, 10-9 para la pareja de experiencia Jugutú, Gotardi, Menegatti. Va Marta al saque. De Marco, 1-1, línea, línea acá. Saque sobre Ronia. A ver, la habilidosa, qué pelotazo y qué defensa de Menegatti sin bloqueo ahí. Suelta Dorina, buena decisión. ¡Qué bloqueo metió Valentina Gotardi! ¡Pero no! ¡Toque de red! ¡Le cobraron! ¡Madre mía! La decisión había sido muy buena. Mirá qué defensón mandó. Y acá le pegó, pelotazo, pinga, recupera, va Dorina, la va a bloquear. ¡Ay! Ahí no se ve tocada, pareciera que toca la red Valen Gotardi. Bueno, 20 puntos, lo venimos cantando. 1 iguales y set, sí, eso, ya lo dije, ahí dice. Pero ahora te cuento una cosa, 10-10 en punto de tiebreak. Múltiplo de 5, cambio de lado, hacemos la pausa. ¡Qué defensona, eh! Mira, que hace, es una mezcla de Spider-Man con defensa de bola y ahí... Espectacular, toca la red, el segundo colegiado le ve el toque de red. Parejo no, lo siguiente. Ronia Klinger al saque. 1-1, le muestra a su hermanita. Gotardi recibe, Menegatti se toma el tiempo para colocar. Le defiende Ronia, al segundo toque Dorina. Le defendió Marta y va Marta con la pelota. ¡Qué lindo! Aparte te corre de frente y te la saca de lo que te muestra hacia afuera Menegatti. Y estaba en movimiento Ronia Klinger en defensa. Pero no llegó. Esta fue muy buena la acción de Menegatti. Resolvió la situación. 11-10. ¿A cuánto se juega el tiebreak? A 15. O sea, pero con diferencia de 12, ¿eh? Entonces esto todavía no está nada dicho. Va Valen Gotardi al saque. Sale por detrás Dorina. Le toca y le rompe el bloqueo de Valen Gotardi. Ahí lo escuchamos. Choca con Valentina y se lleva el punto. Claro que sí. Bueno, ¿quién gana? ¿Quién gana? 11 iguales. Dorina al saque. La central de pista, diríamos. Corto, corto, corto. Tan corto que no la tocó nadie. Lo celebran, lo festejan. Se abrazan, se golpean las hermanísimas. Klinger, Klinger, Dorina y Ronia. 12-11, pasan al frente. Y a ver qué hacen en la recta final. Valen Gotardi, Marta dice, acá se acaba, no quiero. Lo soluciona ella. 12 iguales, ¿eh? ¿Quién piensa en usted? Por un lado tenemos la química de las hermanísimas. Por otro lado, esta señora que tiene experiencia muchísima jugando con un pedazo de portento físico como es Valentina Gotardi. Saque sobre Roña, la de la muñequita, la que tiene mucho... Y ahí mira, se consigue leer, la levanta Valen, la tiene Marta, se la juega largo. ¡Claro que sí! Marta Menegatti y Valentina Gotardi, 13. Klinger, Klinger, 12. Gran punto de Marta Menegatti y su compañera. Mira esa defensa, cómo se tira. Valentina Gotardi también la salva. Y larga, larga, donde no llega nadie. Ni siquiera Ronia Klinger, que se viene tirando a todo. 13, 12, 25, múltiplo de 5. Cambiamos de lado y de paso tomamos agua. Paramos el partido. Porque ahora parece que está el partido del lado de las italianas. Pareciera que son tan más cerca de esa final de mañana. ¿Ustedes qué pensáis? Chan, chan, chan. Bueno, va, se va Marta Menegatti al saque. ¡Vamos! ¿A quién le va a sacar? No hay duda, ¿no? A esta altura del partido sabemos todo. A Dorina Klinger. Obviamente mal del comentarista. No, le va a sacar a Dorina Klinger, a la jugadora de Florida International. ¡No, le sacó a Ronia! ¡Claro que sí, mal del comentarista! Va Ronia, toquecito largo. Le había soltado el bloqueo Valen Gotardi. Consigue igualar el marcador a 13. Ronia Klinger. Ahí está, 13 iguales. ¿Quién se lleva el gato al agua? Tan, tan, tan. ¿Y ahora qué? ¿Ahora me vas a cambiar el guión a Marta? No lo creo, ¿eh? No lo creo. Saque.
sobre Valentina. Y Valentina toca bloqueo, consigue defender. ¡Uy, uy, uy! La pasa Dorina y se decidió por eso. ¡Madre mía! Va Marta con la... Le suelta el bloqueo. ¡Puntazo de Marta! ¡Ojo al piojo! Tenemos match point. Marta le está contando la historia. Dice, mira, amiga. Fíjense, la tiene Marta. Y la consigue hundir ahí. Las miró, las miró. En su territorio no, que vamos, Marín, miren dónde estamos, Complejo Deportivo Puerta de Hierro. Este super torneo organizado por quién. La Federación de Madrid de Voleibol, claro que sí. Voleibol World, claro que sí. Apoyo de la Real Federación Española de Voleibol. Apoyo de la SEB, de todo el mundo. Para traerles a ustedes un gran torneo de Beach Voleibol. Gracias a todos, a todos los que hacen posible traer al Complejo Deportivo Puerta de Hierro el Voleibol Beach Pro Tour 2022. Aquí tenemos Gotardi Menegatti, Klinger Dorina, Klinger Ronia. A un punto, a un punto. ¿Cuál será la estrategia? Van al saque las italianas. Saque sobre Dorina Klinger. ¿Por qué? Porque resuelve mucho. Creemos que resuelve un poquito mejor Ronia Klinger. Entonces el saque será la hermana grande, seguramente. Valen se va el saque. Acomodan ahí todas las líneas. ¡Vamos, la ola! La ola está de fiesta, claro que sí. Palmas arriba desde casa. A ver quién está mañana en la final. Sobre Ronia, sobre Ronia. ¿Y Ronia qué va a hacer? ¡Uy, qué defensor le sacó Valen Gotardi! ¡Ay, la, ay, ay, se le pasó! ¡Madre mía! ¡Se le pasó a Marta la colocación! 14 iguales, lo bueno, tenemos más Beach Volleyball. Claro que sí, pero qué defensón había sacado ahí. Ah, no, a Valentina se le pasó la colocación. Elfi, no te equivoques ahora. ¡Vamos! Bueno, se va Dorina al saque. 14 iguales. Saquecito sobre Valentina. Se la pone ahí cerquita de la red. ¡Buah, qué sablazo! ¡Y qué defensón! ¡Madre mía! La tiene Valen. Ahí, directa, de frente. Claro. ¿De quién es esa bola? Y el bloqueo ya la había soltado. Fíjense, los ojos. Dorina ya se había ido. Ahí. ¿Dónde tienes los ojos en el vole? ¿Dónde vas a ir, Bueno, se va Marta Menegatti. De nuevo, match point para llegar a la final. Le marca, dice Valentina. Yo a esta le bloqueo la diagonal, a esta le bloqueo la línea. Saque corto sobre Ronia. Llegó Ronia y resuelve Ronia. Qué toquecito y qué defensa de Marta. Y ahora pelearla arriba. Y la Ronia. Y sí, y sí, y sí. Marta Menegatti consigue el punto para Italia. Italia en la final. Se abraza con su joven compañera. Que he luchado 16-14 en tiebreak. ¡Qué defensón de Marta! Que la misma se va al bloqueo a una mano con esta mano de defensa. ¡Lo celebra! ¡Claro que sí! ¡Gran, gran partido! 2-1 para Gotardi Menegatti. ¡Espectacular! Las italianas, mezcla de experiencia y juventud. ¡Claro que sí! Muy bien, muy contentas, se abrazan, ahora sí, son todas risas para las fotos, para las redes sociales que nos encantan. Pero ojo, espectacular las hermanas Kinger también, Dorina y Ronia, ahí tenemos a todo el mundo. 16-14 el tiebreak. Espectacular. ¿Qué estamos? El huracán. Vamos, tsunami, ¿qué tenemos aquí? Vamos, Madrid. Complejo Puerta de Hierro. 16-14 el tiebreak. Ya tenemos una. ¿Qué tenemos por aquí? Miren ahí, miren ahí, miren. Se abre Ronia, se abre Ronia. Le pega lindo fuera. Ronia, mucha mano, la hermana menor de las Klinger. Qué buen partido. Traemos un poquito al segundo toque. También la jugó Valen Gotardi. Toca bloque y punto. Menegatti. Dos Juegos Olímpicos encima. Mañana, ¿y qué tenemos? Y tenemos una semifinal después. Otra. ¿Entre quiénes? Contame, Delphi. Victoria y Rica Orsito. Italianas.
¿Habrá final italiana? ¡No, no, no, no! Espectacular. Juegan contra Paula Soria y Sofi González. Esperemos que las españolas ganen y las veamos en la final. Por lo pronto, esto ha sido todo. Espero que lo hayan disfrutado. Y mañana más, después más, Beach Volleyball. Hasta luego. Ahí van las compañeras que van a pasar por cada grada. Cuando mis compañeras las vean estar en las tres gradas, no se entregan todas las mismas. En la mano, Luca, en la mano. Y seguimos echando a... Sí, hay que protegerse los dientes. Y rápido, rápido. Porque ahí tienes a uno con la camiseta de Adidas, manteniendo el equilibrio, Luca, en Adidas. No la tires en la mano, Luca. Nos queda la otra grada y la otra semifinal. Porque vamos a seguir dando camisetas en el partido esta tarde y mañana. Que queda la otra grada, Lucía, la otra grada. Cuidado que se cae abajo. ¿Y qué pasa cuando suena? España.
La segunda semifinal con nuestro equipo, España. Thank you. For the just for sure, and I'm sugar, not no blood, just.
presentación de esta segunda semifinal. Y empezamos por el árbitro principal. Ay, María la portuguesa. María Ferreira de Portugal. Y como segundo, Enrique Romero de España. Y ahora, desde Italia, con el número uno, Reca Orsi, top. Con el número dos, Victoria Orsi, top. Y nos vamos al otro banquillo. España. Muy buenas tardes y bienvenidos a este Voleibol Pitch Pro Tour 2022 Madrid Pro Tour. Ahí vemos a España entrando en esta segunda semifinal. Claro que sí, ¿quién va a estar mañana? ¿Quién va a estar mañana en esta final? Queremos que estén Paula Soria y Sofi González. Aquí las tenemos en este partido contra Victoria y Reca Orsi Todd. Ahí tenemos a las españolas. Espectacular, con el número 2 Sofi González, con el número 1 Paula Soria. Y ahí vemos, ¿quién es esta niña? Adela del Pozo, auspiciado por Vichy Catalán. Adela es la tercera jugadora de esta pareja, la mejor, la MVP, la sub 15 del campeonato de Madrid de vóley playa. La vamos a tener aquí jugando un partido y hoy no estoy sola en esta pista, Elsa Vaquerizo. Me va dos superjugadoras, dos referentes que las voy a presentar en un minutito, o las voy a dejar que se presenten. Mientras les cuento, va a estar sacando la pareja italiana, arrancan Victoria y Reca Orsi Todd con el número uno, Reca, las hermanitas Orsi Todd. Y después tenemos enfrente, en la izquierda de la pantalla tenemos a las italianas, en la derecha tenemos a las españolas. Queremos que estén mañana en la final. La número uno, Reca el saque sobre Paula Soria. La tiene Paula Soria. Ataque a la diagonal, toca la defensa y sale. Bueno, a ver, a mi derecha va a comentar conmigo el partido. Le voy a decir que se presente. ¿Quién se va a presentar? Hola, soy Carolina Fernández, jugadora de la selección española, y estas son mis compañeras y aquí venimos a apoyarlas. Espectacular, Carolina Fernández a mi derecha y a mi izquierda, ¿quién tengo? Tienes a Natalia Vinimelis, compañera de Carolina Fernández con la selección, y nada, animar a nuestras compañeras a tope y a ver si ganan. Espectacular. Bueno, chicas, van a comentar conmigo el partido. A ver, acá, ¿cómo estamos? ¿Cómo arrancamos este partido? Por ahora, tenemos a Soria González con ¿cuántos puntos? ¿Con un puntito? ¿Con dos puntitos? Con dos, claro que sí. Dos puntitos. ¿Quién está al saque? Contame. Está Paula Soria al saque. ¿Y cómo es el saque de Paula Soria? Muy rápido. Muy rápido. Sí. Te ha tocado intentar pasar. Saque de Paula Soria, tienen las italianas, pincho largo, consigue el punto las italianas, primer punto en el marcador para las italianas. Carolina Fernández, cuéntame cuántas horas le dedicas al vóley playa, hace cuánto que juegas, dónde entrenas, cuéntame un poquito. Nada, pues yo empecé en vóley playa hace 3 años y en la selección española pues hace 2. Y pues nada, dedicamos 2 horas de entrenamiento de arena más 1 y media de gimnasio. Bueno, a ver ustedes en sus casas, ¿cuánto tiempo le dedican al deporte, a la actividad física? Estas chicas le dedican muchas horas. Igualan el marcador, Orsito, las hermanísimas. Y va al saque, la número 2 de la pareja, la diestra, entre medio de las dos. Ataque de... ¿De quién fue? Paula Soria. Paula Soria. Sí. Gran ataque de Paula Soria. Se va Sofi González a sacar.
Y cuéntame cómo saca Sofi González, Natalia. Muy duro, muy duro. Siempre arriesga mucho y es muy efectivo su saque. Y no se guarda nada. Y ahí nada, se marcan nada. Las señas del vóley playa que al correr del partido las iremos contando. Saquecito de Sofi González. La tienen las italianas. Buena de Fede. A ver si consigue, si llega. Buen esfuerzo de Paula Soria. Consigue pasar de frívolo el balón las españolas. Italia lo tiene de nuevo. Gran defensa. Siguen luchando arriba en la red. Gana Italia. Punto para las italianas que igualan el marcador. Ahí la tenemos con el número 2, la más alta de la pareja, la Victoria Orsitot. Con el número 1, Reca Orsitot, la menor de las hermanas. Bueno, a ver, entonces, jugaron ustedes este torneo, ¿no? Entiendo que jugaron. Sí. ¿Qué parte jugaron? Me vas a contar, Natalia, ¿qué jugaron? Entramos en Main Row y jugamos los dos partidos de grupos, ahí caímos. Pero bueno, que aprendiendo y cogiendo experiencia también. Espectacular. ¿Ustedes están en Lorca entrenando todo el tiempo? Sí. Donde está la concentración permanente de la selección. Ahí fue la zurda de la pareja de las italianas al saque. Le soltaron el bloqueo, consiguen defender. La trae, la va a pasar de frívola ahí. La tiene Sofi González, coloca Paula Soria. Ataque, tin, tin, tito ahí, soltó el bloqueo de segundo toque. Las italianas consiguen el punto. Espectacular. Les tocó enfrentarse 4-3, cambio de lado, porque en el vóley playa cada 7 puntos hay que cambiar de lado. ¿Les tocó enfrentarse contra alguna de estas parejas en el torneo? Sí, contra las italianas jugamos. ¿Y cómo les fue? Perdimos 2-0, pero fue bastante ajustadillo, tal, jugamos bastante bien. Y nada, nos esperamos un resultado más negativo, pero bueno, que estuvimos ahí con ellas. ¿Y qué me pueden decir de esta jugadora, de la número 1? Carolina, ¿qué me puedes decir de Reca Orsitot? Pues es una jugadora bastante buena, la verdad, encima es zurda. Y hace bastante complicada la defensa. ¿En qué parte te complica? El posicionar el cuerpo, entiendo, porque estás acostumbrada a pararte en defensa cuando te toca. Estás ahí acostumbrada. La posición de la defensa, la posición del bloqueo cambia muchísimo cuando es una jugadora zurda, la verdad. Ella es zurda, Natalia es zurda y Natalia. ¿Y ustedes juegan juntas? ¿Hace cuánto tiempo están jugando juntas? Cuéntame, Natalia. Desde que llegamos a Lorca, hace verano 2020, ya como que nos juntaron para un europeo y de ahí en adelante ya seguimos jugando juntas y tal. ¿Y cómo es la convivencia? Porque ustedes están muchas horas juntas. Dicen que es como un matrimonio el beach volley. Estamos 24 horas juntas, 7 días de la semana. Y me imagino, Carolina, que se conocen ya, pero vamos, ni levanta una ceja una y ya sabe lo que está pensando. Exacto. No, no, 24 horas del día juntas y encima nos dan vacaciones y nos vamos juntas. Ah, bueno, más que amigas, hermanas casi, a llevar el mismo apellido. Bueno, mientras tenemos el partido, 5 iguales, partido parejo. A ver, va Paulita Soria al saque. Ahí va, fenomenal, buen saque, complica la recepción, ataque, nada para hacer. González, Sofi González había ido al otro lado, victoria con el número 2, ahí la tenemos, espectacular. Por ahora, punto de las italianas, pero nosotros queremos a Paula Soria y a Sofi González mañana en la final. Ahí la tenemos a Victoria, le marca su compañera el bloqueo. Saca y se va el bloqueo, se va sobre Sofi, toca bloqueo, punto para España. Claro que sí. Bueno, entonces, ¿y hay peleas? ¿Hay peleas? El público quiere saber si una pareja de beach volley tiene pelea, o eso no se cuenta. No, peleas no, tenemos rif y rafe como una convivencia. Ah, claro. Pero no, peleas no. Bueno, no, no. La habitación también comparten en la concentración. Viajando por el mundo 24-7, viajando por España. Bueno, sacó ahí Sofi González, la tienen las italianas, consiguen el punto para su lado, igualan el marcador 7-7, cambio de lado, fenomenal. Algo que les haya llamado la atención de este torneo, ¿les gustó la instalación en el complejo Puerta de Hierro? ¿Qué tal? Cuéntame, Carolina. Sí, está perfecto el ambiente, perfecto, las instalaciones muy bien.
muchas campeonatos se hacen aquí y se agradece porque son unas instalaciones bastante buenas. Exactamente, agradecemos a la Federación de Madrid, a Volleyball World, a la Comunidad de Madrid que apoya a este equipo, que apoya el voleibol, el beach volley. Y ahí la tenemos a Reca Orsitot, 7 iguales, saquecito sobre Sofi González, se le complica la recepción, le queda a Sofi el ataque, a la diagonal, toca bloqueo. Y nada que hacer para las italianas. Se va Paula Soria al saque. Bueno, y el mejor, Natalia, cuéntame cuál fue el mejor resultado de vuestra pareja. A ver, nosotras subimos el Europeo Sub-18, donde quedamos quintas de Europa. ¡Opa! Y después, en diciembre del año pasado, nos fuimos a Tailandia, un Mundial Sub-19, donde quedamos novena. Nos quedamos en el top 10. Y muy contentas con el resultado y también ahora a tope para el Europeo que viene. ¿Cuándo es el europeo? Cuéntanos un poquito, el público quiere saber. Tenemos el europeo del 14 al 17 de julio en Turquía. Nos vamos el 11, un par de días antes, para entrenar un poquito ahí, acostumbrarnos a las pistas y todo. Y vamos con muchas, muchas ganas. Llevamos todo el año preparando esta competición. Y una pregunta, ¿da tiempo a conocer un poquito las ciudades cuando se viaja por deporte? Depende un poco de cuando pierdas también. O solo te conoces claro, totalmente. O solo te conoces las arenas de las ciudades. El año pasado fue en Turquía, también coincidió, y ahí solo pudimos conocer las arenas de las pistas. ¡Qué defensa de Sofi González acabamos de ver! ¡Gran defensa! ¡Te la devuelve Italia! ¡Está Sofi! ¡Nada! ¡Defensa! ¡Un puntazo de Sofi González para la pareja española! ¡Claro que sí! Intercambio de golpes, le habían soltado la red. ¡Buena defensa! ¡Llegando con todo Sofi González! Claro que sí, se la había jugado de segundo toquecito, se la colocaba Paula Soria y con muñequita la diagonal corta Sofi González. Paula Soria, 10 puntos para las españolas, 7 para las italianas. Saque, la tenemos ahí, le soltó el bloqueo, defiende con un pinchito Paula Soria. ¡Qué penita, pero nada, seguimos arriba! Ahí la tenemos, a Victoria y a Reca. Imagínense jugar con hermanas. Lo vimos en el partido anterior, las austríacas. Qué divertido, pero también... Poco difícil. Poco complicado, ¿no? También. Lo bueno y lo malo. Ahí la tenemos a Victoria, la mayor de la pareja. Que se llevan, tienen una diferencia de entre 7 y 10 años esta pareja de hermanísimas. Así que imagínense, ustedes cuando, o sea, aquí la más pequeña creció viendo a su hermana jugar, ¿no? ¿Quiénes? Y seguramente tengo idea de quién me van a decir, pero ¿a quiénes miraban o admiraban? ¿Tienen a alguien? ¿Tienen alguna de las dos a alguien? Carolina, ¿tienes a alguien que admirabas creciendo voley playa? ¿Mirando? Pues, cuando me fui informando más sobre el voley playa, claro. Me gustó mucho una jugadora brasileña. ¿A quién? A Duda Lisboa. Duda Lisboa, ok, espectacular. Y a ver, Natalia, ¿tú a quién te gustaba? Ah, yo también. Yo empecé porque tampoco sabíamos mucho del tema y tal. Lo hacíamos como por diversión, pero ya cuando nos informamos me gusta mucho la pareja de Australia, de María Feal, Tacho del Solar y Taliqua Climsi. Ok, me gusta mucho. Espectacular. ¿Y de España quién les gustaba? Lili y Elsa. Vamos, pero por favor, Lili y Elsa, por favor, que aquí estamos en la pista central. Elsa Vaquerizo, imagínense que le pongan tu nombre a una pista de vóley playa. Mientras tanto, tenemos aquí el partido, la segunda semifinal, a ver quién va a estar en la final mañana. ¡Uy, qué inteligente! ¡Qué bien! Aplauso para Paula Soria. Dijo defensa, ataque en un movimiento, 12-9, múltiplo, 21 puntos, múltiplo de 7. Y tenemos cambio de lado. Bueno, así que también crecieron viendo un poco a Lili y a Elsa, a las fenómenas Lili y Elsa. Después cada una, obviamente, empiezas a conocer, a mirar nivel internacional, a las brasileras, a las australianas, decías tú, sí. Natalia, espectacular. Imagínense que las niñas pequeñas digan el día de mañana a ustedes, digan, no, a mí Natalia Benimelis y Carolina Fernández, yo crecí viéndolas a ellas. Un honor muy grande. Estaría muy bien. Todo sí. Puede pasar. Bueno, aquí tenemos. ¿Qué se habla en un tiempo muerto? Se habla un poco de también la estrategia de juego, que hay que seguir, los fallos que se tienen. Y hay que aguantar también pues, la cabeza y todo y seguir jugando. Que la cabeza es lo más importante en estos partidos. Totalmente. Porque imagínate, te están sacando continuamente. Porque eres a la que te toca que te saque. Y erras 3 balones.
¿Qué te dice la cabeza? ¿Qué te dice Carolina la cabeza? Pues en situaciones te dice, no puedo, no estoy saliendo, en situaciones te dice, venga, por todas, a la siguiente no me cae la bola. Excelente, a pensar en la siguiente, ¿no? La siguiente. Lo primordial es pensar en la siguiente bola, no quedarse en la anterior, porque la anterior ya no vale, ya no puedes hacer nada con ella. La anterior la trabajamos en el entrenamiento y ya está. Exacto. Exacto. Claro. Ahí la tenemos, a Paula Soria al saque, a la pentacampeona de España, la estudiante de criminología, claro que sí, la número uno de esta pareja. Saquecito, van las italianas a la diagonal, besa la línea, punto para Italia que se acerca a dos. Ahí la tenemos a Victoria André, a Victoria Orsito. Esta chica, Victoria, nacida en Hungría, pero criada voleibolísticamente en Italia. Así que ahí tiene una buena mezcla, padres deportistas, jugadora, madre jugadora de baloncesto, padre futbolista. Aquí nos averiguamos todo, gran puntito de Sofi González, muñequita a la diagonal, la defensa que había ido para el otro lado, se va Sofi González al saque. Bueno, espectacular, acá tenemos las españolas, muñequita le mete la defensa de Reca, estaba en el otro lado. Buen saque sobre Victoria, que parece que es a la que buscan, la tienen que pasar de antebrazos y se va Paula Soria al ataque, a la diagonal. ¡Ay! Y ahí vemos las señas del vóley playa, que luego entiendo que cuando estás en el aire la cosa cambia. Sí, sí. Cambia mucho. Que eso de jugar pautado me parece que quedó un poco tiempo atrás, ¿no? Sí. Todo lectura, todo cambia mientras la bola está en el aire, hay que tomar decisiones. Tu compañera también está para ayudarte mucho a la situación del campo contrario. ¿La escuchás a la compañera cuando está la pelota en el aire? Yo creo que uno funciona por automatismo. Natalia, ¿tú qué me dirías? Yo la escucho muchas veces, pero muchas veces tampoco la hago caso. Claro. Hago un poco lo que me sale. Al final, nuestro entrenador los dice, tenéis un segundo para decidir lo que hacer. Que tu compañera te ayuda mucho, pero a ver si la escuchas y le haces caso. Y te da tiempo a reaccionar. Es muy complicado. Y punto para las españolas, Soria González. Claro que sí. Tenemos timeout, 26 puntos entre los dos, 15 para las españolas, 11 para las italianas. Le soltó la red Victoria, quizás un poquito tarde se la soltó, ni uno ni lo otro, ni le bloqueó ni le defendió. Punto para España. Vamos, vamos, que queremos evitar esa final italiana, porque ya tenemos a Menegatti. ¿Qué jugadora Menegatti? ¿La vieron? Espectacular. Cuéntame, ¿qué te gusta de Menegatti? La rapidez que tiene, tiene también mucha experiencia y eso cuenta muchísimo en este deporte porque es muy mental, entonces la experiencia manda sobre todo. Y pues eso, me parece una gran jugadora. Y toma muchos riesgos, Natalia, ¿no? Menegatti, ¿la viste? Sí. Tomando riesgos que a veces te la pasa el primer toque, el segundo toque. Muy sí. Divertido verla jugar también para el público. No te esperas lo que va a hacer. No. Te sorprende. Estamos hablando de un jugador que ha estado en dos Juegos Olímpicos, que tiene unos Juegos del Mediterráneo, unos europeos. Espectacular. Y aquí, en este partido, en esta segunda semifinal del torneo Future. Recordemos que de los torneos de beach volleyball hay tres niveles. Tenemos los Elite, tenemos los Challenge y tenemos los Future. La tercera categoría. Las 10 mejores parejas mundiales se van a encontrar una gran final. La creme de la creme. Imagínense algún día, chicas, estar ahí con la creme del beach volley. Yo creo que van a estar. Les tengo fe, ¿eh? Les tengo fe porque España es... Vamos, increíble en beach volley. Me faltan Tania, Daniela. ¡Qué buen punto! ¡Vamos que sí, sí! Sofi González, defensa directo al otro lado. Mira cómo se ríe. Sí, se ríe porque, claro, sabía que esa había que controlarla de su lado. Pero bueno, está bien parada. Y estar bien parada es lo que... Es. El rebote sale para ese lado del campo, que es para donde tiene que salir. No salió ni para la derecha ni para la izquierda. Espectacular. Paula Soria. 16-11. Saque sobre Victoria, Orsito la consigue pasar, Fortuna y la Fortuna hay que ayudarla, punto para las italianas, consigue ahí Reca, la pequeña de las hermanas, no toca la red, ya dice que no toca, claro que iba a decir otra cosa, pero no, parecía que no toca, no tocó, muy bien, ahí va, tenemos Reca, Orsito al saque.
Vamos, vamos. Ahí se lamenta ahí, Paula. No, no estamos tan seguros. 28, aclaro, y cambio de lado. La tabla del 7 la tenemos que tener muy clara en el beach volley. Que cada 7, cuando vas a la playa, estás jugando con tus amigos. No, no, que 7 puntos. Que acá con Natalia y con Carolina aprendimos que cuando múltiplo de 7 hay que cambiar de lado. Sí, o sí. Claro, porque si no, ¿cuánto afecta? Me lo dirán ustedes, que obviamente un montón, Natalia, el sol y el viento. Mucho, mucho. Al fin y al cabo, si estás en campo malo, solo quieres que pasen esos 7 puntos para ir al bueno. Y ahí aguantar, subir lo máximo que puedas, y en el malo, pues intentar no bajar mucho y ya está. O sea, directamente en la jerga del beach volley es campo bueno, campo malo. Sí. ¡Wow! Puntazo ahí de Paula Soria. Vamos, que se despegan en el marcador. Se va Sofi González al saque. Ahí va Paulita Soria. Hizo ese pasito lateral, se generó el espacio, le pegó a la diagonal. Sofi González al saque. Sobre Victoria Orsitoz, le coloca a su hermana pequeña, pinchito ahí al lado. Al lado, nada que hacer para Sofi González. Nada que hacer. ¿Cuánta arena se llevan a casa después de cada entrenamiento? Bueno, cuéntame, Carolina. Nos llevamos 3 kilos mismo en la parte de abajo del bikini y en la parte de arriba otros 10. Un costal de arena se lleva, me imagino. Recibe Sofi González, que le vienen sacando a ella, disoluciona esa situación. La defensa completamente en el otro lado. 18-13, a 3 puntitos. Sofi González ahí se había ido completamente, casi que no había ángulo. Muy bien ahí cerca de la línea consiguió Sofi el punto para España. Saque Paula. Saque sobre Victoria. Siempre la tónica. ¡Buen bloqueo! ¡Olé! ¡Claro que sí! Cuéntame esa jugada, Natalia. Pues nada, Paula se ha puesto muy bien en bloqueo a la línea. Ha engañado a Victoria y nada, un bloqueazo. Le ha puesto el cuerpo en la línea, pero las manos le ha cerrado un poquito la diagonal. ¿Tú qué dirías? O las manos... Sí, me mitad parece, del campo. Mitad del campo ahí, exactamente. Paula Soria el saque sobre Victoria, que es la tónica y la estrategia. Sobre buena defensa de Sofi González. ¡Ay, qué penita! ¡Qué penita! Bueno, va, a pensar en la que viene. Están a 2 puntos las chicas de España. Buen ataque, fuerte a la diagonal de Victoria. No consigue controlar hacia arriba Sofi González. Y se va Victoria Orsitoz al saque. Flot en salto sobre Paula. Un poco quizás sorpresa ahí. Le soltaron el bloqueo. Victoria defiende el balón. Su hermana le coloca como puede. Ahí consigue Paula Soria pasar el balón. Y la zurdazo de la hermana pequeña no consigue defender Sofía González. ¿Cuál tendría que ser, Carolina, tú piensas, la estrategia aquí? Que obviamente la están aplicando muy bien las chicas de España, pero ¿sobre cuál sería el punto principal de juego de Soria González? Yo creo que se basa en jugar a la hermana pequeña, a la zurda, aguantar lo máximo que pueda y una vez que otra bola echársela a la mayor, a ver qué pasa. Cada tanto cambiar es importante, ¿no? Cada tanto decir, bueno, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Bueno, gran defensa de Paulita Soria, que había soltado el bloqueo, la tiene para cerrar, no le consigue filtrar el balón, punto, que se acerca. Vamos, ¿qué tal? ¿Comen juntas algunas veces? ¿Algunas veces comparten alguna comida o algo? ¿O tiene alguna pareja con la que no sean de las españolas que compartan algún momento?
Sí, hemos estado bastante tiempo entrenando en Lorca y conviviendo con ellas con la pareja ucraniana. Ah, ok. Y han estado ahí con nosotras entrenando y tal, y también tenemos prendas, arcos y todo. Muy buena, qué bueno el bloqueo que ha metido aquí Victoria Orsito, la hermana grande que se va al saque. Se acercan las italianas, se ponen a dos. A dos está España de llevarse el primer set y a dos las italianas de emparejar. Esperemos que el gato al agua se lo lleven Soria González. Ahí vemos de nuevo los saques sobre Sofi González. Se va Sofi al ataque, le suelta el bloqueo y a mitad de camino Victoria Reques. Punto para las españolas que se ponen set point. Vamos, que las queremos ver mañana en la final. ¿Quién está en la final? Marta Menegatti, Valentina Gotardi. ¡Qué portento físico, Valentina Gotardi! ¿Te llamó la atención, Natalia, Valentina Gotardi? Mucho, sí, también jovencita y es que tiene un físico que es una bomba. Es una bomba. Cuando toma la decisión correcta, el balón lo sí. pica. Al suelo directo. Directo al suelo, 1.84 para la nacida en Módena, que lleva un año en el circuito. Sí, muy poquito. Sí. Bueno, a ver quién acompaña a la pareja italiana. Ojalá sean las españolas. Ahí la tenemos a Paula Soria. ¡Pero vamos que sí! ¡Claro que sí! Lo festeja con el puño derecho apretado. Paula Soria, 21-18. ¡Claro que sí! Acompaña a Sofi González. ¿Dónde estuvo la clave de este set? Natalia, cuéntame. También cambiar mucho balón. Siempre. No se puede fallar side out y sacar muy bien a las chicas. Espectacular. Vamos a contarle a la gente lo que es el side out. Side out, cuando el equipo está recibiendo, colocando y atacando. Esa fase del juego es la fase de side out. ¿Okay? En cambio, cuando tienes el saque y te toca bloqueo, defensa, la fase break. ¿Okay? Entonces, eso, el vole está muy marcado. ¿Quién gana side out, Carolina? Gana partido, lo sabemos. Claro que sí, importante ganar side out. Ok, aquí tenemos de nuevo la arena. ¿Alguna vez encontraron de ir a una pista, a un torneo y que se haya hecho un agujero ahí y no te puedes ni mover? Cuéntame, Natalia. Sí, también cuando hay muchos partidos seguidos y tal, y por al fin y al cabo alisan las líneas y la parte de la red, porque la media del campo a veces sí que hay agujeros o algo, es un poco difícil, pero... Vamos, te pilla un agujero, es como si un enano te agarrara los pies ahí, te quedas ahí, claramente. Ahí lo vemos a Mario Zaffiotti, árbitro aquí de la Federación de Madrid, línea ahí en este torneo de Voleibol Beach Pro Tour. Queremos que vengan más torneos a Madrid. ¿Está bueno jugar acá en España, Carolina? Cuéntame. Está buenísimo porque al final es nacional y tienes muchísima afición. Hemos tenido muy buena afición ahora aquí con los colegios que han venido. ¿Sí? Y nos sentíamos como en casa. Cada punto se celebraba precioso. Espectacular. Bueno, empieza el segundo set. Vamos a ver que haya consistencia del lado español para estar mañana en la final. Paulita Soria al saque. A ver a quién le hace el saque, seguramente a Victoria. A ver, sí, saque sobre Victoria. Se va Victoria al ataque. ¡Uy, gorro! Gran decisión de saque que sacó y se subió al bloqueo, Paula, para meter esa chapa. Buena decisión. Punto importante porque lo ganan en fase break, sobre todo. Que es muy difícil ganar puntos en esa fase. Bueno, Paula Soria de nuevo al saque. De nuevo, se le escapa por poquito. ¿Qué tal el clima en este momento? ¿Cómo lo ven para jugar? Cuéntame, Natalia. Ahora mismo perfecto. No hay viento casi, ¿no? No hay viento, no hay sol, ni mucho calor. Exactamente. Está perfecto. Que no nos caiga una lluvia, Carolina, claramente. He visto un rayo por ahí que me gusta un poco. Buen ataque cruzadito, la le pelea Sofi González, pero toca la red, punto para las italianas. Se lamenta ahí, Sofi se queja un poquito, mira, extrañada, ella no lo percibió así. Hay toquecito, pero claro, en el ajetreo del partido, del punto, es complicado a veces sentirlo. Lo tenemos a Reca Alza, que esta jugadora que juega en Estados Unidos también, en Loyola Marymount. Y se va Paulita Soria, le pega largo ahí, la defiende Reca, se estira, se la deja pegadita, el regalito para Paula Soria, claro que sí. Regalito. Y tenemos dos Sofi González al saque. Vamos. ¿Se ha jugado con lluvia? ¿Ha jugado alguna vez, Carolina, con lluvia? Hace nada tuvimos un torneo en Benidorm que cayó ahí, vamos. Adiós. ¿Cómo haces para jugar con lluvia? ¿Cómo haces para todo de antebrazos ahí? ¿Sí o sí? Sí, a ver.
la bola, al fin y al cabo, cuando te está en movimiento antes de sacarla, secamos un poco. Sí. Entonces, pues no está tan húmeda, pero cuesta. Yo no me arriesgo, yo de mano baja. Por las dudas. Le habían soltado el bloqueo y qué bien la puso Victoria Orsitosa y que se fue el saque. Y lo deja en la red. Igual al marcador las españolas Paula Soria y Sofi González. Y a ti, Natalia, ¿algún partido que te acuerdes marcado que la lluvia te haya ahí muy molestado, digamos? Fue sobre todo en el de Benidorm que dice mi compañera. Ya no tenemos otro que haya llovido así tanto, pero es que fue trueno, rayos, lluvia intensa, de todo. Rayos y centellas, ¡qué defensa! ¡Ay, casi, casi! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Toca el suelo! Los árbitros, es muy difícil ser árbitro a veces, uno a veces se queja, se complica la vida. Bueno, tenemos 7 puntos, ¿sí? 4 para las italianas, 3 para las españolas. ¿Tocó el suelo? La de Sofi, porque la de... Pitó retención. Ah, pitó retención, perdón, no lo había visto, retención. Muy bien ahí, Natalia, que estás atenta. Se va la pequeña, se va Reca Orsitod al saque. ¡Entra! Recibe ahí Paula Soria. ¡No! Uy, por poquito se le escapa la estudiante de criminología, la pentacampeona de España, Paula Soria Gutiérrez. ¿Qué cambio de pareja tuvimos este año en el voleiblaya femenino? Paula Soria, estamos acostumbrados a decir Soria Carro. Exactamente, pero ahora tenemos Soria González, que también nos encanta, que a ver si le ponen en la final de mañana. ¡Qué ataque de Paula Soria! ¡Ay, madre mía! La fortuna se encuentra a veces. Le pegó un sablazo a la diagonal Paula Soria. La defensora le pega el cuerpo y rebota directamente. Hay algo que hizo bien. Su cuerpo estaba mirando al otro lado. Pasó. Tenemos tiempo. 6-3. Hay que frenar. Carolina, ¿qué nos decimos? Somos compañera. Estás con Natalia ahí jugando. 6-3 abajo. Ganaste el primer set. ¿Qué le dices? Pues... no sé, side out. ¿O qué es lo que más le tenés que recordar a ella? Con calma, pensar, side out, si quiere tiempo, se pide el tiempo y a tirar para adelante, a seguir, sobre todo a seguir con el side out, que no perdamos el ritmo de juego y ya está. Ok, ¿y qué es lo que le tienes que recordar tú a Carolina? Yo, ella también mucha calma, ella se entiende muy rápido, pero más o menos es ella la que me calma a mí, seguramente. O sea, ella se enciende antes y le tiene que calmar encima. Sí, no sé cómo lo hacemos, pero sí. Pero funciona, espectacular. 6-3 para las italianas, que se quieren plantar en la final, y nosotros que queremos a Soria González en la final. Saquecito sobre Paula Soria, toca bloqueo, sí, sigue la jugada. ¡Ay, qué bien para Sofi González, que consigue el punto para la pareja! Se había arriesgado ahí, lo que decía Jaro antes, que se arriesga. Y consiguió el premio, gato al agua ahí. Punto para la pareja española. Sofi González al saque. Sobre Victoria Orsitod, de frente toque, consigue... ¡Ole, ole, ole! ¡Claro! ¡Qué bueno lo que acaba de hacer Paula Soria y Sofi González! La defensa que sacaron la tiene Victoria Reca. Sobre la diagonal larga, consiguen punto para ese, es el punto número 7. Pero qué linda había estado la... Coméntame algo, Natalia, de ese punto que vimos. Que Paula y Sofía sacan balones de donde no se pueden. Siempre hacen lo mismo y tiene mucho mérito. Porque imagino que para que se vea aquí el entrenamiento, cómo tienen que entrenar y cómo... Muy duro. Son dos ratas. Dos ratas por el campo. Me encanta, espectacular. La tenemos a Victoria, el saque, la hermana mayor. Toca red, consigue Paula Soria el segundo toque, Sofi González. Le coloca a la hermana pequeña, a la hermana mayor. Nada, la deja clavada Sofi González detrás del bloqueo. 8-4, se alejan las italianas. ¿Y ustedes qué tipo de pareja son? Cuéntame, Carolina. No somos una pareja muy alta, entonces tenemos que aguantar mucho atrás. Y sobre todo el side out, tenemos que ser muy, muy consecuentes. Ace de las italianas, 9-4. Ace de Victoria. Pará, porque vos me decís, no somos muy altas. La gente que nos está escuchando. Natalia, ¿cuánto mides? 1,77. Opa. Carolina, ¿cuánto mides? Un poquito menos, un centímetro menos. Ah, bueno, 1,76 y medio decimos. Sí, sí. Todas las que jugamos al voleibol decimos lo mismo, con zapatillas. Bueno, ustedes ni siquiera no pueden mentir con las zapatillas.
Claro, claro. Yo creo que mide 1,74 y 1,77, 78. Porque la zapatilla, sí, la plantilla, sí, todo. Bueno, estirando el cuello en el metro. Total, estiramos todo. 9,5 para las italianas. 1,77, 1,76 y se consideran bajitas. ¿Y en casa cómo estamos? ¿Estamos para jugar beach volley? ¿Qué alturas tenemos? Midas lo que midas, puede jugar a este deporte. Claro que sí, qué toquecito hermoso había hecho Paula Soria. Paula Soria, la misma, el saque se le va largo. Qué pena, 10-5. Y otro punto para Italia, 10-5. Natalia, ¿quién te empujó al volei playa? ¿Quién es el culpable, la culpable? Bueno, yo empecé en volei pista y volei playa pues en verano para pasarlo bien, disfrutar de la playa y tal. Y ya cuando, bueno, mi entrenadora Cintia Fénix me comunicó que nos querían a Carol y a mí para Lorca, pues ya pues, con mucha ilusión y a tope entrenar ahí. ¿Dónde jugaba volei pista? Porque también está bueno que se sepa. Yo empecé jugando en Manacor, en Mallorca, pero después me fui a CIDE, a Superliga 2. Sí, sí. Y ya de ahí me vine. Espectacular. También está bueno que se reconozca los lugares donde uno arrancó. Claro. Espectacular. La hermana pequeña, la zurda, al saque sobre Paula Soria. ¡Qué bien! ¿Cómo la puso larga en la línea? Vamos, que sí, Paulita, claro que sí. Carmina Fernández, culpable, o señor o señora culpable, que tú estés aquí y que hayas, te hayas metido cabeza en el beach volley o en el voleibol. Cuéntame. Mi madre jugaba al voleibol, entonces yo empecé en voleibol por amigas y eso. Sí, sí. Luego me fui, empecé en Torre la Vega, que yo soy de Cantabria. Claro que sí. Y luego me fui a Tenerife. Y pues nada, pues luego acabé en Lorca después de la pandemia y hasta ahora. Fenomenal. Y en la pandemia entrenando a tope. Imagino que en casa tuvieron, sí, buscaron la forma de entrenar un poco, hacer un poquito de físico. Sí, tocó, como, ¿no?, se podía. Como se podía, claro que sí. 12-6 para la pareja italiana. Está la hermana mayor, Victoria Orsitos, al saque. Aquí aguantamos, que no nos cae ningún chaparrón. Está hermoso. Lo deja en la red. Se acerca a España. Vamos, estamos a 5. Bueno, así que tengo una que me salió de Manacor y la otra de Cantabria. Sí, pues muy sí. Bien, muy bien, Raquí, representando a toda la geografía española. Saque sobre Victoria Orsitos. Muñequita a la línea. Se la juega ahí. Sofi González quedó ahí un poquito. Se abrazan las hermanas. Imagínate jugar ahí con tu hermana. Qué energía, qué subidón y qué problemas. No, ay, yo no podría. Yo juego con mi hermana y me mato. Claro que sí. ¿Con mamá no jugás? ¿Si jugaba? No, no. Ya lo dejó hace muchos años. ¡Apa! Ahí tenemos saque de la pequeña. Saque de Reca. Ahí va. ¡Qué linda pelota! Le había soltado el bloqueo Victoria y la agarró a mitad de camino. Al fondo largo. 21 puntos. Y tenemos time out. Porque en el tercero, después del tercero, toca un descansito. Porque, ¿cómo están las piernas después de entrenar? No hay piernas. No hay piernas. No hay. No hay sentadilla que te entrene para esto. No. No hay mucho. Aquí se suman nervios, calor, ganas de jugar, saltar, todo. Y al final estás muy tensa. ¿Cuántas horas, Natalia, dormís a la noche? Yo duermo mucho. Claro, porque duermo por la noche, siesta, antes de comer, cuando puedo. Que el cuerpo necesita regenerarse, sí, después, sí, sí, de este esfuerzo abismal que tiene el volei playa. Claro que sí, o sea, cuando caminamos 5 pasos en la arena estamos muertos. Imagínate entrenar todos los días 2 horas, imagínate jugar un partido de alta intensidad, los nervios, el aire no te alcanza, las piernas son 2 macetas pesadas, no, no, y saltar ya ni te cuento. Bueno, ahí la tenemos a Sofi González. En este set estamos abajo, 13-8, las queremos ver en la final, pero tenemos el saque, dale ahí, saque sobre Victoria. Recepción, ahí se la acerca a la línea, muy bien, buena solución, estaba muy marcada la defensa nuestra en la diagonal. Ahí se miran, ¿qué pasó? No pasó nada, no pasó nada, se va Victoria el saque nomás. Tiene muy buen toque a la línea. Muy buen toque, ¿no? Sí, es una jugadora alta y la pilla alta y solo tiene que bajar. Parece fácil, ¿eh? Pero sí, después, sí, en situación, buen punto de Victoria que saca ahí entre las dos el saque. ¿Hay alguna de las dos jugadoras que tenga que recibir ese balón? ¿Lo tienen hablado o cómo lo resuelven el saque entre las dos? La que está en la diagonal se supone que tiene que ir al medio. Ya, pero así todo todavía se consiguen, sí, puntos, sí, entre las dos jugadoras.
Paula Soria al ataque, se despegan en el marcador las italianas. No queremos Italia-Italia en la final, queremos España-Italia, claro que sí, porque ya tenemos a Menegatti y Gotardi en la final, esta mezcla, esta pareja mezcla de juventud y experiencia. Queremos a las españolas, saque sobre Paula Soria, coloca a Sofía González, muñequita al fondo, alquilada de Paulita Soria, punto de España. Bueno, a ver, cuénteme, ¿estudian? Supongo que estudian. Carolina, ¿qué estudias? Educación infantil a distancia. Fenomenal. Natalia, ¿tú qué estudias? Yo estoy estudiando el doble grado en educación infantil y primaria. Espectacular. En la Universidad de Murcia. Ok, ¿y cómo se lleva el estudiar, entrenar, viajar? Imagino que los apuntes te los pones por sombrero en algún momento ya. Tendrías que llevar, ya te va a caer. El primer año, segundo año, ok, pero después... Sí. ¿Los paseas, Carolina, los apuntes? ¿Tienen muchos kilómetros tus apuntes? Bueno, porque van en el ordenador y el ordenador me acompaña, que si no... Pero el ordenador tiene muchos kilómetros. El ordenador sí. El ordenador ha viajado mucho, claro que sí. Sofi González al saque sobre Victoria. Fuerza, ¿cómo trae ese balón la pequeña? ¿Consiguen rematar? Casi. Pero no. Sale fuera, pero mirá qué bien cómo llegó ahí la hermana pequeña y consigue sacar un remate. Y vamos, por medio metrito ese balón, Casi 28, múltiplo de 7. Tuvimos cambio de lado en el lado derecho. Las españolas con Sofi González al saque. Saque sobre Victoria, marca la tónica del partido, la estrategia. A la línea, Victoria, lo que decía otra Natalia, vez. Otra vez la línea. Y le tomó la diagonal, le tenía marcado una hora, creo, y le saltó en el otro lado. Paula, cuéntame de esa jugada, Natalia. Es que al fin y al cabo es una jugadora alta. Estaba Paula en la línea, pero es que al ser alta, saltar, solo tienes que estirar el brazo, lo que ha dicho mi compañera antes, bajarla y ya está. Exactamente. Buena defensa de la hermana pequeña, pero no consigue resolver Victoria. Y otro punto para España. Bueno. ¿Cuántas veces pudieron dar o cuán difícil es dar vuelta este marcador en el vóley playa? En un set 18-12. Carolina, cuéntame. Está difícil, pero no es imposible. Porque, como hemos hablado, esa edad es muy, muy importante y todos los equipos lo saben. Y no se van a dejar 6 puntos ahí. Primero que se dejan. Natalia, cuéntame, ¿cómo es? A ver, marcador, 18-13. Pues ahora mismo sacar muy bien, porque al fin y al cabo ya estás abajo y lo único que te queda es sacar muy bien y aguantar lo que ha dicho antes, el side-out, que no se puede perder eso. No se puede perder. Le pegamos al saque, arriesgamos, duro metal sí. Con el saque, a ver si conseguimos que remate lejos de la red o que te pasen un free ball. Y a partir de ahí, en fase break, tratar de jugar ese punto y después ya side-out. Aprovechar. Sí. Bueno, acá ya las estrategias están. Ellas, las españolas están sacando a Victoria todo el tiempo en general. Y las españolas le están sacando sobre Paula Soria. En el segundo set han sacado a Paula Soria. En el segundo. Sí. Empezaron con Sofía, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, 18-13, a ver quién se planta en esta pista. Elsa Vaquerizo en la final de mañana. Estamos aquí en Madrid, en el complejo Puerta de Hierro. Te traemos este Madrid Voleibol Beach Pro Tour 2022. Este torneo categoría Future, y ahí la vemos. A la estudiante de criminología, la pentacampeona de España, Paula Soria. Sobre Victoria, sigue la tónica. Le coloca, le sueltan. Buena defensa de Paulita. Tiene pelota España para acercarse en el marcador. Le cruza la diagonal. Gran punto. Y se ponen a 4. No está muerto quien pelea. Las chicas quieren llevarse el 2-0. Quieren plantarse mañana en esa final. Claro que sí. Se estiraba ahí. Recaorcitos. De nuevo Paulita Soria. De nuevo sobre Victoria. Le coloca a la pequeña, ataque a la diagonal, y por poquito, era buena la defensa de Sofi González. Un poquito más alta para que Paulita Soria llegue ahí a colocar. Estaba bien plantada, le pega directo, estaba bien plantada, saca manos ahí, por poquito. 19-2 puntos de forzar el tiebreak las italianas. ¡Ay! Le saca sobre el lado, a la diagonal, sobre el lado. Punto set ball para las italianas.
Va ahí la hermana pequeña. Saque casi corto sobre, de nuevo sobre Paula Soria. Paula Soria al ataque. Claro que sí, toca bloqueo. Espectacular, gran ataque. Cuéntenme vuestra estrategia para el sol, Carolina. ¿Cuál es la estrategia para cuidarte la piel? Pues una buena crema solar y cuando estés en descanso, a la sombrita. Y mucha, mucha crema, muchas veces. Mucha, mucha, mucha. Natalia, ¿cuál es tu estrategia? Yo con la crema soy siempre, siempre. Siempre, siempre. Saca Sofi González, lo tiene ahí Victoria para llevarse este C, pero no lo consiguen defender. Paula Soria le sueltan el bloqueo. ¡Ay, qué fue eso! ¡Madre mía! El primer toque lo pasa Sofi. ¡Ay, vuelve la pelota! ¡Madre mía! Gran defensa de las españolas. A ver que se acomoda un poquito el juego. Le sueltan el bloqueo. Otra defensa de Sofi González. Lo tiene España. Le pega fuerte y se le escapa por poquito. Y tenemos tiebreak. Habemos tiebreak. Hay que cuidarse mucho la... Algo que te aniquila físicamente, ahí tomando aire las chicas, respirando, y ahora Taire. Con este tipo de partido, Carolina, más que side out y más que cabeza, ¿qué me vas a decir a mí? Estamos jugando ahí. Actitud. Actitud. A pelearlo, a lucharlo, a muerte. Son 15 puntos, que puede pasar cualquier cosa, se te puede escapar. 3 puntos y no te has dado cuenta, y esos 3 puntos son nada. Cabeza, corazón, garra, puño apretado y todo, a por todas. Todo junto. Natalia, ¿qué se dice en un tiebreak? Pues sobre todo también mucha garra, mucha tal, pero también a disfrutar. Porque al fin y al cabo, si no disfrutas, no vas a hacer nada. Exacto, hay que disfrutarlo con el corazón, con el puño, hay que pasárselo bien. Vamos a este beach volley, queremos ver a Soria González mañana en la final. Contra Menegatti y Gotardi. España e Italia, queremos que eso sea. Pero bueno, aquí tenemos a las hermanitas Orsitov que están para intentar que eso no pase. La zurda al saque, se le va y vuela el viento. Y tenemos viento que nos cambia la historia. Ha empezado ahora a soplar, sí. Ha empezado a soplar, Paulita. ¿Quién está en el campo bueno ahora? Las italianas. Las italianas están en el campo bueno en este momento. Queremos que pase, pero te llevaron un puntito ya. En un puntito las españolas. Sí, buena defensa de Soria González. Gran ataque cambiado ahí. Le metió brazo cambiado. Sofía González. Le colocó Paula Soria, le cruzó el brazo. Buen ataque de Sofía González. Se ponen 2-0 las españolas. A 13, vamos. Paula Soria saque. Sobre Victoria Reca. No cambia. Pinchito largo. Casi lo consigue tocar. Estaba muy cerquita. Victoria, la mayor de las hermanísimas, se va al saque. Consigue el punto largo. Cuéntame, Natalia. ¿Qué te pareció ese punto? Lo mismo, la línea alquilada. Ese es el guión. Que está muy alta, pero es que Sofía corre mucho. Estuvo a un pelo. A un pelín. Saque de Victoria sobre Paula Soria. Se va Paulita al ataque. ¡Qué lindo lo que hizo! ¡Espectacular! Se sacó de la chistera ese toquecito. Ahí lo vemos en la repetición. Tiene muchos recursos, Paula. Claro que muchísimos. Sí, la experiencia, ¿no? ¿Y ustedes tienen recursos? ¿Tú tienes recursos, Carolina? Lo intento, sí, tengo bastantes. Y vas a tener más claramente. Natalia, ¿cuál es tu recurso preferido? Yo atacar. Atacar, a pegarle esa blaza. A pegar y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa y que la controlen ya el que viene. Sí. Vamos, vamos, España, que se pone 4-1. Tenemos cambio de lado. Bueno, cambio de lado, a ver cómo nos sopla el viento. ¿Nos sopla a favor o en contra, Natalia, ahora? ¿Qué dices? Ahora estamos en campo bueno. Bien, vamos, estamos en campo bueno.
Espectacular. Aprovechamos, tomamos un poquito de agua, nos recuperamos. Y aquí tenemos a las hermanitas, las italianas, con pasado también húngaro. Es el momento de que... Y mientras, las líneas, todo preparado. ¿Cuál es el próximo compromiso, Carolina, que tenéis? Yo el 6 de junio me voy con Sofía González al Europeo Sub-22 en Holanda. Ok, te vas con Sofía González al Europeo a Holanda. Espectacular. Fenomenal. ¿Ya tenés estudiadas a las rivales? ¿Ya sabes contra quién juegas o todavía no se sabe? Todavía no se sabe. Se saben los países que van, pero... Bueno, están apuntados los países, pero todavía no se sabe nada. ¿Y qué país podrías decir que es favorito, para llevarse el asunto? ¿O quién está fuerte? ¡Vamos, España 5-1! ¡Buen saque! Y vuela, vuela el viento. Claro que sí. Bueno, ¿qué país es favorito, me contás? Nuestras compañeras también son muy favoritas, Daniela y Tania. Claro que sí, Tania Moreno y Daniela Álvarez. Exacto. Claro que sí. Y nosotras, obviamente. Obviamente, tenemos toque de red de Paula Soria, 5-2. Carolina, Natalia, ¿cuál es tu próximo compromiso? Pues con Carolina, el Europeo Sub-20 de Turquía, en julio. Ok. ¿Y eso? Turquía. ¿Y país favorito, aparte de España? Bueno, están nuestras compañeras, nuestras amigas las ucranianas, que muy bien. Qué lindo que se ha dicho nuestras amigas las ucranianas, sí, que también juegan. Espectacular. Paula, 6-2. Vamos, que estamos cerca. Paulita Soria, el saque. Sobre Victoria. Recepción, que colocación. Y se lo consigue filtrar. ¡Qué pena! La próxima se la consiguió filtrar ahí a Paula Soria. Bueno, 6-3. Dale España, que ahora tenemos side out. Bloquea una mano, no consigue controlar, se lamenta ahí Sofi González. Saca victoria sobre Paula. Colocación. ¡Qué buena! ¡Buen remate! La colocación fue buena, fue un pelín pegada. A ver quién me cuenta. A ver, la repetimos. Vamos a verla. Fue perfecta. Perfecta, ¿no? Perfecta, sí. Paula subió con mucha fuerza y soltó el brazo. Soltó el brazo. 7-3, estamos ahí. Vamos, a mantener esa diferencia para jugar tranquilas. Se va Sofi González al saque. Malagueña, si mal no me equivoco, ¿no? Sí. Fenomenal. Subcampeona mundial en Tailandia con Dani Álvarez. Correcto. Qué bueno. Saque sobre Victoria, que le sale por detrás. Toquecito donde no había nadie. Punto para las italianas. Venga, dos palmas y abrimos. Espectacular. Se va la pequeña, la hermana pequeña. Se va recajoncitos al saque. Bueno, ahí la tenemos. El toquecito cambiado de lado. Saquecito sobre... La nada. Vuela, vuela, hizo ese balón. Tenemos que estar en el campo bueno ahora. Bueno, a ver, se prepara. ¿Quién va? Paulita Soria al saque, va. Se prepara, se acomoda la visera, todo. Y la mira Victoria. Si el guión no cambia, le sacará la misma. Le saca ahí, corto, muy bueno. El segundo. ¡Ay, qué pena! Resolvieron muy bien, resolvió la pequeña recaudito, resolvió muy bien al segundo toque. No consigue llegar Sofi González. Ahí se prepara Victoria, 8-5. Tres puntos arriba las españolas que quieren estar en la final de mañana del Madrid Beach Volleyball Pro Tour 2022. Saca Victoria sobre Paula Soria. Se repite el guión, me coloca toquecito, pero tenemos punto para las italianas. Creo que sí. Creo que cobró doble golpe. Vamos a ver ahí qué sucedió, que no, retención más que doble golpe, ¿no? No, bueno, no lo tenemos claro desde aquí. Imagínense ustedes desde casa. Saca Victoria sobre Paula Soria. A dos las italianas. Va Paula Soria. Le pega, toca bloqueo, llega. La pequeña la pasa en el segundo toque. La tiene Sofi González. Colocación. A la línea. Bien, Sofi González. Diferencia de tres para España. Se besan, se abrazan. Claro que sí. No es fácil. Se quieren plantar en la final. 15 puntos. Cambio de lado. Y vamos con el campo, vamos con el campo ahora. Qué lindo el cambio que le tiró ahí Sofi González. La misma se va el saque.
se prepara la número 2 de esta pareja. Ahí se lanza el balón sobre Victoria y punto de saque. Qué importante para jugar tranquila 10-6-5 de plantarse mañana en la final, de que haya final Italia-España. Se prepara de nuevo Sofi. Y ahora le cambió y otro punto. Aplauso para Sofi González. Qué buenas decisiones. Decisión y ejecución. Sube un punto al marcador. 11-6-4. Soria González de estar mañana en esa final. Toca red. Y hay tercer. Y hay tercer punto seguido para la pareja española. Determinante en este momento. Sofi González con su saque. Dos puntos para directos y un error no forzado de las italianas. A tres, España. Saque sobre Victoria. Por detrás. Buen ataque de Victoria. Natalia, coméntame algo de este punto. Pues nada, la chica recibió un poco pegada, aunque su hermana la sacó muy bien y al fin y al cabo subió fuerte. Y nada, un ataque muy bueno que Sofi no pudo defender. Pero ahora hacer side out y ya está. Espectacular, y ahí la tenemos a la pequeña, el saque que deja, y a dos puntos España de plantarse en la final de mañana. Carolina, ¿cómo ves este final de set? Está resolviendo muy bien los side outs, está sacando muy bien, presionando el saque, y ya está, es eso, presionar el saque y side out. Vamos, 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 se va Paulita Soria al saque a dos España, tiene buena renta para llevarse, para estar mañana en la final. Vamos, saque sobre Victoria. Ataque, le suelta el medio. Por poquito. Se pensaba que iba fuera Sof, pero no, al fin y al cabo encima de la línea. Pero bueno, está muy bien, tienen ventaja y pueden ir tranquilas. Buenísimo, aquí mis nuevas comentaristas Natalia y Carolina. Esta super pareja de España. Y el saque de Victoria, Orcitos en este momento. Se escapó y estamos a uno. Match point. Vamos, que queremos Soria González en la final de mañana. Se prepara Sofi, match point. Le apunta. Dispara. ¡Ay, qué pena! Quiso arriesgar un poco ahí, pero bueno. Bueno, pero estaba muy bien. Tiene diferencia para arriesgar. Sí. Y ahora tiene el saque. Recaórcitos, la zurda de la pareja, la número uno de este combinado italiano. Y no consigue nada, le consigue que España devolver. Qué bien España devolviendo ese balón. La tiene Victoria, gran ataque. 14-10, todavía tenemos rentas. Muy complicado lo que tiene que hacer Italia. Muchos puntos seguidos. El viento ahí complica la situación. Se va la pequeña, se va la zurda al saque de las italianas. Y por otro lado, Soria González, dispuestas con otro match point. Saque sobre Sofi González, coloca a Paula Soria, la empuja como puede. La tiene la zurda, mañana en la final tenemos a Soria González. Espectacular, ¿están contentas? Claro que sí. Brutal, era difícil, sabíamos que era difícil, lo consiguieron, se abrazan, qué emoción, qué lindo, qué contenta que estamos. Natalia, cuéntame qué bonito, algo del partido. Nada, es que son dos chicas con mucha garra, corren mucho y que al fin y al cabo el trabajo saca su resultado. Espectacular, Carolina, ¿cómo lo viste? Perfecto, resolución perfecta, el segundo se escapó un poco, pero lo supieron resolver muy bien en el tie break y perfecto. Espectacular, aquí en esta pista, Elsa Vaquerizo, tenemos mañana final, ¿entre quiénes? Marta Menegatti, Valentina Gotardi, Italia, y Sofía González y Paula Soria, ahí tenemos. No, la verdad que lo he dicho también en la semi, muchas gracias a todos por venir, sé que aguantar este tiempo pues no es muy agradable, pero bueno, queríamos dar las gracias a nuestros entrenadores, Pablo y Marcao, Fran Marco, que está por allí perdido en Turquía, Cintia, no sé dónde estás, vale, y nada, muchas gracias a mi compañera, la verdad que ha sabido tirar muy bien en los momentos difíciles y eso es lo que hace un equipo, así que nada, muchas gracias a todos,
¿Y qué te parece Inés y Paula Soria? Escuchamos ahí las palabras ahora de Sofía González. Agradecimientos por parte de Paula y trabajo en equipo. Muy bien, emocionada y hasta con alergia, diríamos ahí, Paula Soria. Mañana estoy animando, esto por nosotros, con mi padre, mi familia y nada. Os vemos mañana con nosotros a tope. ¡Vamos! Claro que sí, claro que sí. Vemos las mejores imágenes, los highlights de esta segunda semifinal. Las españolas luchándolo todo, todo, todo. Estas pequeñas ahí como ratas que decía Carolina Fernández. Este partido que lo hemos visto y lo hemos comentado con estas dos jugadoras, Natalia Benimelis, Carolina Fernández, que pronto, pronto las vamos a ver en alguna de estas finales, claro que sí, de estos torneos. Madrid Voleibol Beach Pro Tour, claro que sí. Y aquí vemos, mañana final. Claro, ¿con quién vamos? Con Sofía González y Paula Soria, no hay duda. Y enfrente, una muy difícil, la experiencia. La jugadora que estuvo en dos Juegos Olímpicos, que tiene un juego del Mediterráneo, unos europeos, Marta Menegatti. Y el portento físico de Valen Gotardi, ese 1,84 m, nacido en Módena. Pero no está muerto quien pelea, van a luchar con uñas y dientes. Y a ver que todo puede pasar y que les tenemos fe, porque son muy buenas, Soria González. Defienden, arriesgan, toman buenas decisiones. Aquí en el complejo deportivo Puerta de Hierro, en la pista Elsa Vaquerizo, con estos últimos rayos y